Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, profecías del Mesías en la vida de José, vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un reino como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos como el Señor Jesús. Jesucristo en la cruz.
afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías. Hermanos, se dio a conocer.
Oh Padre amado, entonces estamos en esta hora, Señor, viviendo los últimos tiempos, Señor, como allá en el tiempo de Noé. Un mensaje glorioso que llegó para Noé, Señor, el de construir el arca, oh Padre amado. Aquí es lo mismo, Señor, pasando por justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, Padre amado. En esta tarde queremos continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que ya se fue, pero ha dejado el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar
Inicio a un nuevo mensaje, esto es la lectura de mensaje titulado ¿A quién iremos? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de junio del año 1960. Voy a iniciar en los primeros párrafos, del 1 al 10. Dice, bueno, ciertamente estamos contentos de estar aquí con el hermano Rudel y su iglesia otra vez en esta noche. Y ellos tienen algunos abanicos, si ustedes tienen la electricidad para abanicarse. Así que solo siéntanse realmente como en casa. Yo me senté afuera en el automóvil y esperé hasta el tiempo justo para entrar, porque yo sabía que estaría caluroso. Parece que en Indiana nosotros tenemos invierno y luego tenemos verano y luego entramos directamente al invierno otra vez. Y así que yo estoy doblemente feliz en esta noche de estar en este púlpito con el hermano Rudel, porque el hermano Rudel es casi como uno de mis propios hijos. Yo recuerdo hace años cuando su papá y yo trabajábamos juntos. Y entonces cuando este muchacho vino y recibió su educación, fue a la Escuela Bíblica de Dios. Fue algo difícil para que empezara él. Parecía que él sencillamente no quería salir por alguna razón. Él es tardo, tímido, pero finalmente él se esforzó y estos son los frutos de su esfuerzo. Y yo mismo pienso que el hermano Rudel está solo empezando. Este es solo el principio. Y es difícil decir qué tanto crecerá esto. Yo espero que cubra los bosques oscuros de aquí como un... Párrafo 2. Yo le estaba diciendo a alguien afuera, al hermano Mike Egan, que hace algunos años yo solía cazar ardillas aquí en los alrededores. ¿Cómo las cosas toman posesión? Parece que la civilización simplemente toma posesión. No tendremos un lugar para cazar ardillas o cazar conejos en lo absoluto. Si este lugar continúa creciendo aquí en los alrededores, es como hace unos cuantos años, allá en el lugar en donde yo fui criado. Bueno, no, uno tenía que caminar una milla, 1,5 kilómetros, para ir a la casa de un vecino. Ahora, uno no puede arrojar el agua por la puerta de atrás sin arrojarle en la puerta de su vecino. Así que simplemente estamos todos apiñados. Es bueno estar aquí y no los retendré mucho tiempo. El hermano Rudel me había pedido hace algún tiempo que viniera aquí al tabernáculo y orara por los enfermos. Párrafo 3. Yo pienso una cosa que hace a un joven ministro como este. Cuando venimos y oramos por los enfermos, y especialmente si nuestro Señor nos muestra algo de su gloria, es que fortalecerá a esta iglesia joven. Yo veo a algunos de mis amigos aquí del tabernáculo y algunos de los síndicos y demás. Y ahora muchas de estas personas han visto al Señor sanar a los enfermos. Y bueno, si Él solo lo hace para nosotros otra vez en esta noche, de venir en la escena en su gloria, eso fortalecerá la fe de las personas. Les daré una esperanza. Ayudará al hermano Rudel, porque el hermano Rudel está determinado a predicar el evangelio completo. Ahora, yo estaría desilusionado de él si él no lo hiciera. Y yo estoy seguro que el Señor lo estaría. Así que, y luego, él se va a quedar a sí mismo con él. Y quizás estas pequeñas reuniones, de esta manera, cuando algunos de nosotros predicadores de edad, como ustedes saben, pueden venir, bueno, eso ayuda a esos jóvenes. Y ahora a los hermanos del tabernáculo, yo estuviera allí mañana, pero yo solo, ahora no voy a tener ningún tiempo libre hasta el 15 de agosto. Va a ser solo reunión tras reunión, así que probablemente venga el servicio de la mañana, pero no para hablar. Párrafo 4. Y me empezó a oír hace como una hora del hermano Neville, nuestro pastor, que su cuñada fue enterrada hoy. Me pregunto si el tabernáculo sabía eso. Yo no pienso que el hermano Neville está aquí. Yo miré por donde quiera antes que dijera eso. Me pregunto si sabía para así enviar flores allá. Yo no sé, me acabo de enterar. Hace unos cuantos momentos, Billy me dijo que alguien le dijo a él que la cuñada del hermano Neville fue enterrada hoy. Ciertamente me pesa oír eso. Ella era una familiar distante mía a través del matrimonio.
y me pesa oír que ella murió. Dos o más de mis amigos yacen allá en esta noche, David Wigg y el señor Enson, y no, ni siquiera sabía que estaban enfermos. Ambos murieron en hospitales ayer y esta mañana, creo yo. Así que eso demuestra una cosa, que no estamos aquí por mucho tiempo. Estamos avanzando en la fila. No sabemos a qué hora Dios va a sacar nuestro número de tarjeta del tarjetero allá. Nosotros vamos a tener que responder. Párrafo 5. Así que mientras entramos a este servicio en esta noche, yo sé que está caluroso bastante, pero recordemos que venimos aquí para hacer lo mejor que podamos, para mostrarle a Dios que somos sinceros y que lo amamos y queremos que toda persona aquí que no lo ama a Él, que se enamore de Él en esta noche. Y todos los que no creen en Él, queremos que ustedes crean en Él en esta noche con todo su corazón. Que esta reunión pueda ser algo que sea una marca histórica aquí en este tabernáculo, a la cual ustedes puedan referir en el pasado haciendo mención de este momento y decir, esa noche el Señor vino a nosotros e hizo tal y tal cosa. Así que ahora, antes que abramos la Biblia para la lectura de la palabra, ¿pueden oírme bien ustedes allá atrás? Allá muy atrás. Me pregunto si aquí, si ustedes pueden, ustedes oír bien eso. Está bien eso. Allí no vi muchas personas afirmándolo con sus cabezas. ¿Qué de esto? Esto se oye mejor. La congregación dice amén. Muy bien, entonces solo manténganlo así, de esta manera. Ahora, inclinemos nuestro rostro solo un momento para orar y me pregunto en la solemnidad de este momento, ¿habría algunos aquí que le gustaría ser recordados en oración levantando su mano? Dios los bendiga a cada uno, les ve y sabe. Párrafo 6. Nuestro bondadoso Padre Celestial, estamos entrando en tu presencia con reverencia, no únicamente con nuestros rostros inclinados, sino con nuestros corazones inclinados. Pues comprendemos que está escrito en tu palabra que donde están dos o tres congregados, yo estaré en medio de ellos. Así que estamos seguros que tú estás aquí ahora en el gran Espíritu Santo se mueve en este pequeño edificio porque es una promesa de Dios. Pedimos que tú bendigas nuestra reunión en esta noche. Bendice a esta iglesita y a su pastor y a todos sus colaboradores, a todos los miembros. Y que ella crezca y crezca hasta que sea un faro tal para el reino de Dios, al grado que la gente venga de lejos y de cerca para visitar, para ver las obras del Señor. Que sea como el templo de la antigüedad, que la gente de todo el mundo venía para oír la sabiduría de Salomón y que muchas grandes cosas sucedían. Y en cualquier lugar que nosotros nos congreguemos en su nombre, ese es el lugar de reunión, el templo del Señor. Y pedimos que tú honres en esta noche a tus siervos y las oraciones que te ofrecemos a ti y las alabanzas que cantamos. Y bendice la palabra, Señor, mientras sale que ella realmente caiga en tierra fértil. Precisamente en esta hora, Señor, pedimos que tú saques toda mata espinosa, toda raíz de amargura y toda incredulidad de los corazones del pueblo, para que la palabra pueda caer en tierra fertilizada, buena, rica, para que ella produzca grandes resultados a este pueblo. Bendice a todos los que levantaron sus manos. Tú los viste y sabes sus necesidades. Concédenos esto, Padre, por medio del nombre de tu Hijo, de tu Santo Hijo, el Señor Jesús. Lo pedimos. Amén. Párrafo 8. Ahora en esta noche, ustedes que tienen sus Biblias, quisiera que abrieran conmigo en San Juan el capítulo 6 y empecemos como en el versículo 66 y leamos unas cuantas lecturas. San Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si yo lo llamara un texto, me gustaría llamarlo así. ¿A quién iremos? Párrafo 9. ¿Saben ustedes? La gente de hoy en día es muy semejante a la que fue en aquel día. La gente camina con toda libertad sin saber a dónde va y parece que no le importa.
tiene toda la libertad de ir a donde le plazca y como que es gente que busca placeres. El hombre está casi igual a como estaba cuando él dejó a Dios en el jardín del Edén y fue dejado para arreglárselas por sí mismo. Él sencillamente deja a Dios fuera del cuadro y solo va a donde él desea y está como enloquecido de placer. Y él no ha cambiado mucho en sus inclinaciones. Él no ha cambiado mucho en sus ideas. Él todavía quiere su religión de hoja de higuera, como ustedes saben. Él mismo quiere hacerla y él mismo cubrirse y alejarse más o menos como yo diría más o menos como alguien satisfecho por su propio esfuerzo, si esa palabra suena sensata. Él mismo está haciéndose creer que él está satisfecho, cuando en lo profundo de su alma él sabe que él está errado. Él sabe que todo lo que el hombre tenga que hacer está contaminado para empezar, y él puede salvarse a sí mismo tanto como pudiera cogerse de los cordones de sus botas y brincar hasta la luna. Él no lo puede hacer. Tratando de hacer eso es como el leopardo tratando de quitarse sus manchas lamiéndose. Él únicamente hace resaltar más sus pecados, pero aún así él no quiere escuchar. Él solo anda errante. Párrafo 10, por último. Pedro ese día pudo contestar como muchos de nosotros en esta noche. Él había encontrado algo diferente. Él había encontrado a Jesús y él sabía que había algo más que solo andar errante. Cualquiera que alguna vez encuentra a Jesús ya nunca más quiere andar errante. Hay algo que le sucede cuando él encuentra a Jesús. Él ya nunca más es el mismo. Y Pedro había encontrado a Jesús y él había encontrado algo en Jesús que era diferente a cualquier otro. Nunca hubo un hombre como Jesús y Pedro había encontrado algo grande en él que le hizo contestar de esta manera a esa pregunta. Señor, ¿a quién iremos? Jesús dijo, ahora, si tú te quieres ir con los otros 70, estás en libertad de hacerlo. Vete si quieres. Pero Pedro dijo, ¿a dónde iremos? ¿A quién pudiéramos ir? Pues solo tú tienes la palabra de vida eterna. Nadie más la tiene sino él. Y Pedro había estado en él en el tiempo suficiente y había visto sus milagros y señales y prodigios de Dios y sabía que eso era verdad, que él tenía la palabra de vida eterna. Oh, si nosotros pudiéramos únicamente estar con el tiempo suficiente como para reconocer eso, que solo Él tiene la palabra de vida eterna. Amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado ¿A quién iremos? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿a quién iremos? Predicada el 4 de junio del año 1960. Párrafo 11. Ahora, ¿qué tenía Jesús? ¿Qué era tan diferente a cualquier otro? ¿Por qué era él diferente del rabí? El rabí era un sacerdote, él era un maestro, un erudito, probablemente en la educación del mundo mucho más educado que Jesús. No tenemos registro de Jesús, de alguna vez él haber ido a la escuela o aprendido algo del hombre. Él no lo necesitaba. Él era el Hijo de Dios. Le fue revelado a él del cielo qué hacer. Y esta revelación celestial había causado tal impresión sobre estos discípulos, al grado que Pedro dijo, ¿a quién iremos para encontrar esto? Y es tan real en esta noche. ¿A dónde iremos para encontrar esto si no venimos a Él? Ahora, yo he escrito aquí en un pedazo de papel siete razones o siete cosas que razones por las cuales debemos venir a Jesús. Yo quiero hablar sobre estas siete cosas por los siguientes 20 o 30 minutos antes que oremos por los enfermos. 12. ¿Por qué?
¿Qué era lo que tenía Jesús que era diferente? ¿Por qué debería él ser el único? La primera cosa, Jesús dijo, yo soy el camino. Ahora, únicamente hay un solo cielo y hay un solo Dios y un solo camino para llegar allá. No hay muchos caminos, sino que únicamente hay un solo camino para llegar allá. Y Jesús dijo, yo soy ese camino. Ahora, nosotros tratamos de hacer otros caminos. Nosotros tratamos de decir que hay otros caminos. Nosotros tenemos el camino del credo y tratamos de seguir ese. Muchos de nosotros en iglesias tenemos un cierto credo por el cual nosotros vivimos. Y eso pudiera estar bien para una cubierta de hoja de higuera. Pero si ustedes van al cielo, ustedes tienen que venir por medio de Jesús, pues Él es el camino. No hay otro camino para ir al cielo, sino únicamente por medio de Jesús. Párrafo 13. Nosotros tenemos caminos que llamamos nuestra denominación. Ustedes le preguntan a un hombre hoy en día, ¿es usted cristiano? Oh, yo soy metodista. ¿Es usted cristiano? Yo soy bautista. Yo soy presbiteriano, pentecostal o nazareno o algo así. Esa no es la pregunta. Para ser un cristiano, usted tiene que estar en Cristo. Y únicamente hay un solo camino para que usted entre en Cristo. Y ese no es por medio de credos o por medio de iglesia, sino por medio del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces estamos en Cristo. Y si usted está en Cristo, usted está en el camino, pues Él es el camino. Amén. Párrafo 14. Hubo un hombre en una ocasión en la Biblia del cual habló Jesús en su famosa parábola, que él dijo que hubo un hombre rico y él hizo una cena para su hijo, la cual iba a ser una cena de bodas. Y él invitó gente a que viniera. Y mientras la cena estaba lista y todo estaba listo para ser servido, todos los invitados se habían sentado. En la mesa se encontró un hombre que no estaba vestido de boda. Ahora, mucha gente que lee la Biblia está muy familiarizada con esta escritura. Y el rey le dijo a este hombre, amigo, ¿por qué estás aquí sin estar vestido de boda? La pregunta fue hecha. ¿Por qué entraste sin estar vestido de boda? ¿Y se fijaron ustedes? La Biblia dice que él enmudeció. Él no tenía excusa. 15. Ahora, yo he tenido el placer de estar en lugares orientales y ver bodas orientales. Ellos no cambian. Son las mismas costumbres por miles de años. Ahora, cuando se va a dar una cena de boda en honor de alguno, el novio proporciona túnicas para toda la gente que entra, porque sus amigos consisten de pobres, ricos e indiferentes. Pero a cada uno que él invita, le da una invitación. Y esta invitación tiene el nombre del novio en ella. Y él trae esta invitación a la puerta. Y allí hay un portero que se para a la puerta y él tiene las túnicas. Por lo tanto, un hombre viene vestido muy bien. Y el portero le pone una túnica regular sobre él. El siguiente hombre que viene es mediocre, no está muy mal vestido, pero él recibe la misma clase de túnica que el hombre rico recibió. Y luego el siguiente hombre que viene, sin duda que siendo invitado a la cena, lo cual es tal honor para su amigo, que él ha lavado su ropa y hizo mucho para él mismo prepararse. Pero él únicamente lo hizo
en vano. Así es, nosotros no hay nada que podamos hacer al respecto. Dios ha provisto nuestra salvación por medio de Jesucristo, y no es por medio de lo que podamos hacer o cuántas cosas buenas podamos hacer, lo cual está bien, nada para decir en contra de ello, pero es por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego este hombre pobre recibe la misma clase de túnica que el hombre rico recibió y que el otro hombre recibió. Entonces, cuando ellos están sentados en la mesa, todos ellos se miran iguales. 16. Ahora, ¿qué le sucedió a este hombre? ¿Qué le sucedió? Él enmudeció, porque él se había metido por una ventana, o entrado por una puerta de lado, o entrado de alguna otra manera aparte de la manera provista para él, y él no había recibido la túnica. De esa manera será en el día del juicio. Hay otros caminos, hay caminos de iglesia, hay caminos de credos, hay caminos de cosas diferentes. Pero Jesús dijo, yo soy ese camino. En San Juan 10, él dice, yo soy la puerta del redil. Y la gente hoy en día, así como fue en aquel entonces, sencillamente rehúsa tomar ese camino. Ellos quieren su propio camino. Ellos piensan que es igual de bueno. 17. Hace algún tiempo aquí, creo que fue en Louisville, había un joven y él adquirió algo mal en uno de sus oídos. Bueno, él fue a donde su doctor y su doctor lo atendió por algunas semanas y se puso peor. Finalmente, el doctor dijo, tengo que enviarte a un especialista. Y cuando el especialista diagnosticó el caso, era un nombre médico complicado, que no creo que si yo lo supiera, si yo pudiera decirlo, yo lo tuviera que tener escrito y practicarlo por una hora para deletrearlo. Y luego ustedes no sabrían qué dije yo cuando lo deletreara o lo dijera, porque yo no sabría qué era para empezar, pero era algo mal en su oído que le hubiera quitado su vida. Y él dijo, el caso está muy avanzado y yo no sé de alguien que pudiera darle al caso un diagnóstico completo para ver si realmente es la verdad o no, más que un cierto hombre, un doctor que vive en Louis. El joven salió apresuradamente a Santo Lounge. Este doctor se había jubilado y se había ido a Nueva Orleans. Él era un sureño, así que él regresó allá a Nueva Orleans. El muchacho tomó un avión rápidamente y salió apresuradamente a Nueva Orleans. El doctor anciano lo miró, dijo, ellos lo han diagnosticado correctamente, hijo, y está muy avanzado. Y el joven dijo, doctor, ¿hará usted la operación? Él dijo, no, hijo, no puedo hacerla. Mi mano no es lo suficiente firme. Él dijo, mira, yo no sé de ningún hombre, sino de este, en todo el mundo, que pudiera llevar a cabo esta operación. Él dijo, ese hombre está ahora en la ciudad de Nueva York, embarcándose para tomar una vacación de 6 meses en Europa. Y yo no sé si es que aún lo puedas alcanzar. Y aún si tú lo alcanzaras, no sé si él aún haría la operación. Él es el único hombre que yo sé respecto a esta enfermedad rara que llevaría a cabo esta operación. Y tú no puedes esperar. Tú estarás muerto dentro de 6 meses. Él dijo, llame por teléfono, llámele, haga algo. Yo no quiero morir, contáctelo de alguna manera. Y ellos finalmente contactaron al doctor y él consintió en hacer la operación. 18. Ahora, cuando este joven estaba hablando con el doctor anciano y él le decía a él cuál era su problema y de qué
y de que únicamente había un solo hombre que podía llevar a cabo la operación. Él no miró al doctor anciano, como alguna gente mira a un ministro cuando él le dice que Jesús es el único camino para ser salvo. Él no miró al doctor y él le dijo, muy bien, muy buen discurso, doctor. Ciertamente disfruté su plática. Regresaré para oírlo a usted en otra ocasión. Ahora, de esa manera la gente toma el cristianismo. Pero si ustedes únicamente se dieran cuenta que es muerte rechazar ese camino, esa es la razón que Pedro dijo, ¿a quién iremos? Pues solo tú tienes vida eterna. Tú eres el único y el único camino que Dios ha puesto, y ese es vida eterna. Ahora, debemos recordar que Él es el camino. Y si ustedes están en Cristo, ustedes entran en Cristo por medio de nacer en Cristo. Ahora, no hay necesidad de decirle a la gente del camino. ¿Y qué es el camino? A menos que ustedes les digan cómo entrar en él. Ahora, ustedes nacen en Cristo. Ustedes llegan a ser parte de él. Ustedes llegan a ser una nueva criatura o una nueva creación cuando nacen en el reino de Dios. Ustedes llegan a ser parte de Cristo. Cuando yo nací en la familia Branham, yo llegué a ser un Branham por medio del nacimiento. Esa es la manera que ustedes llegan a ser parte de Cristo. Y la manera que ustedes entran en el camino por medio del nuevo nacimiento, ¿correcto? Así es como ustedes entran en el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. 19. Pudiéramos quedarnos un largo tiempo sobre eso. Pero la siguiente cosa que Él es la verdad. No hay nada o nadie más que tenga la verdad, sino Él. Yo sé que tenemos religiones hoy en día que andan por donde quiera diciendo, bueno, miren, nosotros somos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros vamos a una iglesia y ellos dicen, nosotros tenemos la verdad. Vamos a otra iglesia y ellos dicen, nuestros credos, nosotros tenemos la verdad. Nosotros vamos a otra. Nosotros tenemos el catecismo de la antigüedad. Nosotros tenemos la verdad. Jesús dijo que Él era la verdad. Así que ustedes no pueden tener verdad hasta que ustedes tengan a Jesús. Amén. ¿Cómo lo obtienen ustedes a Él? Por medio de nacer de nuevo. Pero ustedes no pueden tener verdad hasta que ustedes tengan a Jesús. Ustedes no pueden estar en el camino hasta que estén en Jesús. ¿Cómo entran en Él? Por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Entonces ustedes están en Jesús. Entonces ustedes están en el camino. Entonces ustedes están en la verdad. Amén. Párrafo 20. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y otra cosa, la tercera cosa, Jesús, por la cual debemos venir a Él, es que Él es la única luz que hay, ¿correcto? Nosotros no queremos estar de acuerdo con eso, pero es la verdad. Jesús es la única luz que hay. Ustedes dicen, yo soy Ruselita Campbellita. Lo que ustedes pudieran ser es una luz falsa. Ustedes pudieran estar en la iglesia Ruselita. Ustedes pudieran estar en la iglesia Campbellita o en alguna otra luz de iglesia. Pero hasta que ustedes entren en Jesús, ustedes no están en la luz. Ustedes todavía están en oscuridad. Ustedes no tienen luz hasta que vengan a Él. Pues Él es el camino, la verdad y la luz. Y el único camino a Dios. Ninguno viene al Padre sino por mí. Así que ustedes no pueden ir a Dios. Ustedes no pueden ir al cielo. Ustedes tienen que entrar en el camino y Jesús es ese camino. Él es la única verdad que hay y Él es la única luz verdadera. La única luz verdadera manifestada es
Jesucristo. Nosotros tenemos la luz mormona, tenemos la luz metodista, tenemos la luz bautista, tenemos la luz pentecostal, tenemos toda clase de luces, pero Jesús es la luz verdadera. Él es la única luz. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura. Mensaje: ¿a quién iremos? Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje: ¿a quién iremos? Párrafo 21. Nosotros somos los hijos. Si somos nacidos de nuevo, nosotros somos los hijos del día. Los hijos del mundo caminan en oscuridad. Ellos caminan en la noche. Ellos aman la oscuridad. La Biblia dice que los hombres aman, la gente ama más la oscuridad que la luz, porque la luz manifestará sus obras. Que salga el sol y toda lagartija, todo bicho, insectos del reino de la oscuridad que se arrastran en la noche, se meterán debajo de algo. De la misma manera es cuando la luz del evangelio empieza a brillar. Toda obra mala tratará de meterse arrastrándose debajo de algo. Ellos dicen, nosotros tenemos luz porque vivimos en la noche. Si ustedes caminan en la luz de la noche, ustedes están caminando bajo una luz artificial. Hay únicamente una verdadera luz del día. Esa es la luz del sol. 22. Hay una verdadera luz cristiana, y esa es la luz del Hijo de Dios. Él es la única luz verdadera, sí. En Él hay vida, que tan seguro como la luz del sol produce vida. Toda la vida botánica brota con la luz del sol. El año pasado, como heló en el invierno y todo, pero tan pronto como el sol empezó a bañar con sus rayos la tierra, ¿qué sucedió? Nueva vida brotó, nueva. Yo estaba hablando con un hombre, el señor Woods, que estaba allá atrás. Estábamos allá en Kentucky. Yo conocí a un hombre que se suponía que él era un incrédulo. Oí que acababa de morir. Y él, el señor Woods, fue allá y le preguntó si podíamos cazar ardillas en su propiedad. Él dijo, seguro que tú puedes cazar ardillas, Bank. Ve, hazlo. Él dijo, yo traje a mi pastor conmigo. Él dijo, no me digas que has llegado tan bajo, Wood, al grado que tienes que traer contigo a un predicador todo el tiempo. Y él dijo, me salí de la camioneta y me encaminé hacia allá, y allí había un manzano debajo del cual él y otro caballero anciano estaban sentados. Y así que yo recogí una manzana y me la empecé a comer. Y él me estaba hablando, y yo, Press, el hermano Wood, me presentó a él. Como dijo, le presento a nuestro pastor. Yo dije, ¿cómo está usted, señor? Y platicamos un poquito. Y él empezó a hablar tocante a que él nunca había ido a la iglesia y no creía que él había perdido algo. Yo dije, sí ha perdido usted algo. Yo le dejé que hablara un ratito. 23. Y después de un rato, él dijo, ¿sabes qué? Hubo un predicador que vino aquí en Campbellville, o Acton, o mejor dicho, una pequeña ciudad, allá en los campamentos metodistas, y dijo, ese predicador nunca antes estuvo en esta región. Y una noche, mientras él estaba allá predicando en una reunión de tres noches, él miró abajo hacia la audiencia y vio a una mujer sentada allá y le dijo a ella que ella estaba orando por su hermana que vivía aquí en la colina, muriéndose de un cáncer. Dijo, usted tiene un pañuelo en su portamoneda. Y dijo, tome ese pañuelo y póngalo sobre la mujer y ella será sanada. Dijo, esa mañana mi esposa y yo estábamos allá. Y dijo, volteábamos a esa mujer con una sábana debajo de ella. Ella no se había levantado de su cama por 2 años o más. Cáncer del estómago. Ella ni siquiera podía mantener agua en su estómago. Y dijo, la hermana se levantó de la reunión y se fue esa noche. Y vino aquí, puso el pañuelo sobre la mujer. Y dijo, a la mañana siguiente ella estaba cocinando huevos y tocino, haciendo desayuno y comiendo.
Y dijo, ella ha estado allá arriba de esto hace 3 o 4 años. Y dijo, ella todavía está saludable. Él dijo, mira, si él alguna vez viene a esta región otra vez, yo voy a ir a oírlo. Dijo, porque él produjo algo que lo hizo mirar un poquito más que solo un montón de palabras para leer. Él introdujo algo que estaba vivo, viviendo, como él supo que ella vivía allá en la colina. 24. Yo miré al hermano Wood y mení mi cabeza. Y yo estaba allí parado, todo lleno de lodo y sangre de ardilla, y todo por haber estado cazando. Él no tenía ni una idea que fui yo el que había predicado allá. Así que él se paró allí un ratito, o se quedó sentado allí, mejor dicho. Y yo dije, Señor, ¿quiere usted decir que si pudiera usted ver algo que se pareciera a Dios, que si Dios hiciera algo sobrenatural? Oh, sí, él dijo. Eso me haría creer. Yo dije, sí, señor. Yo dije, ¿cuántos años tiene este manzano? Él dijo, 30 y algo de años. Yo lo planté ahí tal y tal año. Yo dije, ¿cada año que viene produce manzana? Sí. Yo dije, estamos casi a mediado de agosto. No hemos tenido una sola helada ni una ola de frío. Yo dije, no hemos tenido nada de invierno en lo absoluto, sino un verano caliente. Y dígame, ¿por qué? ¿Cómo es que esas hojas están cayendo de ese árbol? Él dijo, la savia se ha regresado de nuevo a las raíces. Yo dije, si ella no se regresara, entonces ese árbol moriría en el tiempo del invierno. Correcto, sí, la savia se quedará en el árbol, la matará. Ella tiene que bajar para meterse dentro de las raíces y esconderse. Yo dije, usted dígame, ¿qué hace a esa savia aquí a mediados de verano? ¿Qué inteligencia la envía hacia abajo para meterse dentro de las raíces, para vivir durante todo el invierno, para regresar en la siguiente primavera, para traerle a usted otra cosecha de manzana? Y yo le diré a usted, que es el mismo espíritu que me dijo que le dijera a esa mujer que fuera y pusiera ese pañuelo sobre ella. Ese es el mismo Dios. Él dijo, tú no eres ese predicador. Yo dije, sí, señor, yo soy. Yo dije, ¿ve usted? Usted busca algo allá en una reunión, pero Dios está a su alrededor, en todas partes. No puede privarse de verlo. Observe la naturaleza. 25. Ahora, algunas personas pudieran rehusar caminar en la luz del sol. ¿Qué si hubiera tal persona que dijera, oh, el sol no está brillando? No, señor, yo no lo creo. Y se metiera en su sótano y dijera, yo únicamente saldré cuando se oscurezca, cuando yo salga. Él rehúsa la ayuda del sol. Bueno, si él lo hace, eso es solo su propia torpeza. Eso es todo. El sol está brillando. Alguien viene a la ventana y grita, sal, Juan, el sol está brillando. Yo rehúso creer la total tontería. Esto es fanatismo. Bueno, él ciertamente se está perdiendo lo cálido, cálido del sol. Él ciertamente se está perdiendo los rayos dadores de vida que da él. Él ciertamente se está perdiendo la belleza que él muestra y la vida que él produce. De esa manera es un hombre o una mujer que está tratando de ir al cielo a través de un credo, tratando de ir al cielo a través de una iglesia, sin Jesús. Ustedes no pueden hacerlo. Él es el camino, la verdad y la luz. Tan seguro como el sol, S-U-N, sun en inglés, produce toda vida vegetal. El hijo, son en inglés, produce vida eterna, y él solo tiene vida eterna. Ese es el por qué nosotros deberíamos venir a él. Se nos pasará por alto a través de una iglesia, se nos pasará por alto a través de un credo. Nosotros únicamente podemos venir a él y encontrar vida eterna, él solo. Pedro dijo, tú eres el único que la tiene. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Venimos a ti para recibirla. 26. Ahora, ustedes observen la luz. Cuando esa luz del sol empiece a brillar, bueno, no hay una semilla en la tierra que no vivirá. Ella no puede evitarlo.
Ustedes hagan una banqueta por donde caminan, su sendero, echen el concreto, háganla de 4 pies de ancho, 1.2 metros, y permitan que el sol empiece a brillar y el pasto bruta. ¿En dónde tienen ustedes la mayoría del pasto? Allí a lo largo de la orilla de ella. ¿Qué es? Son esas raíces. Ustedes no pueden esconder la vida del sol. Ese sol empieza a brillar y esas pequeñas raíces se arrastran allí por unas 100 yardas para salir. 91.4 metros. Si es necesario, y ellas saldrán. Ese es el pasto que estaba debajo de la banqueta. Ese es el que estaba debajo de allí, brillándole la luz. Cuando la luz brilla, la vida viene a existencia. Y cuando el Hijo de Dios brilla sobre un corazón, la vida eterna viene a existencia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas son 3 razones por las que nosotros deberíamos venir. 27. La cuarta es que Jesús es el único fundamento seguro y firme sobre el cual cualquier cosa puede ser edificada. Correcto. Es el único fundamento sobre el cual se puede edificar. Todos los otros fundamentos son arenas movedizas. Sobre Cristo, la roca sólida, me paro. Todos los otros terrenos son arenas movedizas. Muchas personas edifican sobre riquezas. Ellas tratan de trabajar, ver cuánto dinero pueden acumular. Ellas dicen, si yo no puedo gastarlo, mis hijos que me siguen pueden. ¿Qué haces? ¿Qué hace eso? Eso guía a esclavitud. Ustedes llegan a ser un esclavo a su dinero. Mucha gente quizás no. Ustedes no tienen que ser un millonario para hacer eso. Ustedes solo pueden codiciar dinero y son exactamente tan culpables como el millonario. ¿Ven? Hay tantos pobres como hay millonarios que estarán en el infierno porque es su actitud hacia ello, hacia lo que Dios les ha dado a ustedes. Ahora, si ustedes lo edifican sobre riquezas, caerá. 28. Luego, hay una gran cosa sobre la que esta América está tratando de edificar. Está tratando de edificar sobre el fundamento de la popularidad. Jovencitas, jovencitos, ellos miran las estrellas de televisión, las estrellas de cine, y tratan de actuar como ellos, vestir como ellos, de imitarlos. ¿Qué hace eso? Lo lleva a uno a una vida arruinada de caos. Es rastrojo y paja, lo cual será quemado en el juicio. Jesús es el único fundamento seguro. Esa es la razón que deberíamos venir a Él. Nadie más tiene ese fundamento. Las riquezas no lo tienen. La popularidad no lo tiene. Y hoy en día nosotros tenemos mucho fundamento para edificar. Queremos. Nosotros solo. La gente americana sencillamente no puede hacer lo suficiente. El domingo ellos tienen que edificar un cerco. Ellos tienen que hacer esto. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Se dan ustedes cuenta que su edificación muy pronto va a ser estallada a pedazos? Ese fundamento es arena desmoronándose. 29. Muchos de nosotros estamos edificando sobre educación. Nosotros ni podemos aún conseguir maestros para trabajar en la escuela. Estamos hablando de ahora. Eso está bien. La escuela está bien en un lugar, pero nunca tomará el lugar de Cristo. No, Señor. Ahora no podemos aún conseguir maestro. Nuestros adolescentes son tan rudos al grado que la gente ni siquiera intentará enseñarles. El pequeño Oswald y Les y todos ellos echarán fuera del edificio al maestro. Ellos harán una protesta. Se pondrán en huelga, cerrarán las escuelas. Yo no los culpo. Sería un maestro de escuela si pudiera evitarlo. Pero estamos hablando tocante a la educación. Ahora, eso está bien, la educación. No queremos un montón de analfabetas, pero queremos la educación en su lugar. Pero el problema de ello hoy en día es que tratamos de educar nuestro púlpito. Cuando lo hicimos, quitamos el camino. Y Cristo es ese fundamento y ese camino. Cuando ponemos a la educación está bien. Párrafo 30. Pero escuchen, muchas veces la educación guía el demonio de educación y ese demonio de educación los guía a ustedes, a un sábelo todo. Y cuando ustedes llegan a ese punto, entonces ustedes llegan a ser incrédulos y niegan a Cristo.
Así que ustedes no pueden edificar sobre el fundamento de la educación, ni tampoco podemos edificarlo sobre los poderes políticos. Ustedes dicen, bueno, yo estoy tan interesado, yo soy un demócrata, yo soy un republicano, yo soy... Ambos partidos están podridos. Únicamente hay un solo fundamento. Edifiquen sobre Cristo. Esta nación no necesita edificar sobre ningún otro fundamento, sino Jesucristo. ¿Correcto? Ningún otro fundamento es puesto. No hay otro fundamento en el cual puedan ir al cielo. Ningún otro fundamento es seguro, sino el fundamento de Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿A quién iremos? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 4 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje ¿A quién iremos? Párrafo 31. Hace algún tiempo en Nueva York, yo estaba paseándome en el automóvil con un amigo mío, un ministro. Y yo dije, oh, ese gran edificio. Oh, yo dije, mírenlo allí. Probablemente son 50 pisos o 60. Oh, es un lugar enorme. ¿Cuán hermoso es? Yo dije, bueno, no hay nadie allí adentro. Él dijo, no, y ni habrá. Yo dije, ¿cuál es el problema? Él me dio la estimación aproximada de lo que costó ese edificio, en los millones, para edificar ese edificio. Bueno, yo dije, ¿por qué no se mudó alguien en él? Dijo, tan pronto que el edificio casi estaba completo, todo lo de afuera pulido y todo, dijo, ellos llegaron a darse cuenta que el fundamento no estaba bien. Había sido puesto sobre alguna clase de piedra blanda, no una piedra verdadera. Por lo tanto, el edificio fue condenado. Así que únicamente una sola cosa para caer y brincara para suicidarse. No importa cuán bien se mire lo de afuera, no hay otro fundamento que seguro, sino el fundamento de Jesucristo. Él es el verdadero fundamento sobre el cual edificar. 32. México, una ciudad hermosa en la que estuve, hace un par de años en donde el niñito muerto. Yo recogí a un hombre en la ciudad hace un tiempo, borracho, a más no poder despejarse. Y él dijo, yo lo vi a usted pararse en una ocasión, reverendo doctor, o alguna otra cosa. Él era católico. Él dijo, y resucitar a una niña muerta. Yo siempre lo he respetado a usted. Yo dije, conozco. Él dijo, yo soy católico. Yo dije, yo nunca le pregunté a usted a qué iglesia pertenecía. Yo dije, ¿conoce usted a Jesús? Y yo le conté la historia de esta mujercita católica parada allá afuera a las 9 de la mañana con un bebé muerto en sus brazos hasta las 10:30 de la noche de ese mismo día, estando lloviendo copiosamente. Y cómo el Señor trajo a ese bebito a vida otra vez. Yo no les permití que lo anunciaran hasta que el doctor lo pronunciara. Dijo, el bebé murió. Él lo pronunció muerto a las 9 de esa mañana. Y esto era esa noche a las 10:30. Y el bebito está viviendo hoy hasta donde yo sé. 33. Ahora, en esa ciudad, es una hermosa ciudad, pero todos los edificios están empezándose a inclinarse hacia atrás porque ellos estaban tan interesados en obtener una arquitectura del día moderno para hacer el edificio bonito y pulido, lo cual yo dudo que haya algún lugar en el mundo que pudiera ganarle en belleza, pero ellos fallaron en excavar lo bastante profundo para llegar a estar en la roca. Eso es lo que pasa con nuestras iglesias hoy en día, amigo. Eso es lo que pasa con la bautista, metodista, presbiteriana, pentecostal, nazareno. Nosotros tenemos que excavar como individuos y no depender en nuestras iglesias. Tenemos que excavar nosotros mismos hasta que lleguemos a esa roca de la que Jesús dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Él es el único verdadero fundamento, verdaderamente, 34. Luego otra cosa, la quinta, yo tendría que decir esto, Él es la única felicidad y paz segura y exitosa. Esa es la razón que venimos a Él. Yo sé que ustedes pueden reírse como unos retrasados, o ustedes pueden salir de aquí y reírse hasta que se vuelvan histéricos de algún chiste que dijo alguna estrella de cine o algo, o alguien. Ustedes pudieran beber demasiado y reírse como si fueran algunos necios, pero eso no trae paz. No hay otra paz y no hay otra felicidad como venir a Jesucristo. Amén. Yo he visto a la gente fingir. Yo he visto a las jovencitas tratar de exhibirse ellas mismas con sus nuevos vestidos puestos y actuar como que estaban felices. Ellas no lo están. Ellas solamente están edificando un fuego pintado. Ustedes no pueden calentarse con un fuego pintado. Ustedes han visto jovencitos que tratan de pensar que sus músculos están tan grandes que ustedes pudieran meterles un clavo y no les haría nada. Y que la hoja de un cuchillo se doblaría en ellos. Solo denle unos cuantos años y se han movido y arrugado. Y felicidad eterna fuera de Cristo. Miren aquí, yo puse cualquiera de ustedes aquí en esta noche que está en perfecta salud, su familia en perfecta salud, todos alrededor de ustedes, qué tocante a mamá que no está aquí. ¿Cómo saben ustedes que su papá no se está muriendo ahorita? ¿Cómo saben ustedes que uno de sus hijos no se mató hace unos cuantos minutos que están ausentes? ¿Cómo saben ustedes que algo más no ha sucedido? ¿Cómo saben ustedes que van a salir de este edificio en esta noche? Ustedes pudieran caer muertos de un ataque al corazón, ustedes no lo saben. Así que no hay felicidad eterna fuera de Cristo. Pero esa es la razón que debemos venir a Él. Ustedes pudieran beber whisky, ustedes pudieran tener placer, ustedes pudieran tener las cosas del mundo, pero ellas no son la felicidad exitosa. Nada puede dar paz como Él la da. Él da una paz. Ustedes dicen, yo tengo paz. 36. Si ustedes tienen verdadera paz, ustedes tienen a Jesús. Si ustedes no tienen a Jesús, ustedes ni siquiera saben lo que significa paz hasta que vienen a Él. Yo he visto gente, reyes, potentados, grandes hombres, atletas, estrellas de cine y todo eso. Ellos no están tranquilos. Mírenlos, observen sus ojos unos cuantos minutos. Ellos son neuróticos, ¿ven? Ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, ninguno puede tener paz fuera de Jesucristo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, ¿ven? No como el mundo les da a ustedes paz, pero Él tiene paz eterna, una paz de descanso. Si ustedes viven, si ustedes mueren, si no importa si llueve o el sol brilla, ustedes tienen paz de todas maneras. Me gusta la antigua alabanza del hermano Shakari, que él canta, un tipo alto, fuerte que canta. Yo tengo paz como el río, yo tengo paz como el río. Eso es correcto. Cuando usted tiene paz, usted tiene a Cristo. Cristo es su paz. Así que esa es la razón que nosotros debemos venir a Cristo para encontrar paz. Párrafo 37. Ahora, una cosa más yo quiero decir, como la sexta cosa. La sexta cosa. Él es la única meta perdurable. Díganme de cualquier cosa que ustedes pudieran obtener, que ustedes pudieran lograr, que sería eterna fuera de Jesucristo. Edifiquen una casa hermosa, obtengan $1,000,000, sean la mujer más popular en el país, el hombre más fuerte que alguna vez caminó en las calles, sean el campeón boxeador profesional del mundo, lo que sea que ustedes quieran ser. Vean si ustedes no se van desgastando poco a poco y mueren. ¿Correcto? No tomará sino unos cuantos años para hacerlo. Así que la única realización perfecta, eterna que hay es Jesucristo. Allí, si Él es lo más, sí, Él es lo más y lo mejor que nosotros pudiéramos lograr. Hagamos eso nuestra realización perfecta entonces.
estemos seguros que lo obtengamos a Él. Usted pudiera ser un predicador, usted pudiera ser un pastor, usted pudiera ser un diácono, usted pudiera ser un miembro de iglesia, pero si usted no ha logrado su realización perfecta, usted pudiera lograrla diciendo: yo no pararé hasta que llegue a ser un predicador. Yo no pararé hasta que llegue a ser un diácono. Yo no pararé de un miembro de iglesia. Esas cosas están bien, son honorables. Pero escúchenme, hermano, no pare usted corto de Jesucristo. O usted no tendrá una realización perfecta eterna, porque su pastorado, sí, su obra de pastor pronto se desvanecerá. Su obra como un diácono pronto terminará. Su membresía de iglesia pronto será borrada de las mentes de las personas. Solo durará un poco de tiempo. Pero si usted ha alcanzado a Jesucristo como su realización perfecta, entonces usted tiene vida eterna y usted nunca puede morir. Párrafo 38. Ahora, por último, yo quiero decir esto. Aquí está otra razón que deberíamos venir a Jesús. Él es el único que tiene traslación. Yo estoy tan contento de eso. Oh, eso me hace sentir religioso. El único que puede trasladar. Sí, Señor. Les diré qué hagan. Vayan a la tienda en la mañana, o mejor dicho, el lunes en la mañana, siendo que mañana es domingo. Vayan allá a la farmacia y consíganse alguna medicina que los hará a ustedes tan santos, al grado que los trasladará a la gloria. Permitan que el doctor les haga una operación, que los traslade de la tumba a la gloria. Lleguen a ser tan inteligentes y educados que ustedes sepan cómo edificar otra torre de Babel. Terminará de la misma manera. Dense cuenta. Traten de irse por algún otro camino y dense cuenta. Únicamente los que están en Cristo son los que traerá Dios. La única traslación que se puede hacer de la tierra a la gloria es por medio de Jesucristo. Él es la única traslación, la única manera para ser trasladado. Ustedes no pueden comprarla. Ustedes no pueden laborar por ella. Ustedes tienen que recibirla. Es un don para ustedes, la traslación de Dios para llevárselos a ustedes. 29. Vayan ustedes allá y compren alguna medicina que los cambie de un anciano o anciana de nuevo a un hombre joven y una mujer joven. Dense cuenta si ustedes pueden comprarla. Ustedes nunca podrán. Nunca estará en existencia en la esfera médica. Nunca estará en existencia en ninguna esfera fuera de Jesucristo. Pero Él dijo esto: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Lo trasladaré, lo llevaré a la gloria. Si este cuerpo terrestre se deshiciere, este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. Traslación, cambiando de casas, yendo de lugar a lugar. Él es el único que tiene vida eterna. Él es el único que tiene felicidad. Amén. Párrafo 40 por último. Puedo decir esto también. Él es el único. En Él es el único lugar al que ustedes pueden ir, en donde ustedes pueden verlo a Él. El único lugar en el que ustedes serán capaces de entenderlo a Él es cuando ustedes entran en Él. Ustedes tienen que entrar en Él para entenderlo. Si no, ustedes solo andarán errantes y darán de topes. Ustedes supondrán. Ustedes será un rompecabezas para ustedes. Nunca lo entenderán. Esa es la razón que esos judíos en aquellos días dijeron: bueno, este sujeto es Belcebú. Este sujeto es esto, eso y lo otro. Ellos nunca vinieron a Él. Nunca lo aceptaron a Él como el camino. Nunca lo aceptaron a Él como la verdad, como la vida, como el fundamento, como el primero, como el último, como el alfa, la omega, todas estas otras cosas que Él es el todo en todo. Esa es la razón que ellos no pudieron entenderlo a Él cuando lo veían. Amén, hermanos, Dios les bendiga.
Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, la lectura ¿A quién iremos? Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Discúlpeme un momentico, es que apenas estoy abriendo el internet. Sí, hermano. Ya estoy abriendo el mensaje. ¿De qué párrafo, hermano? Continuamos con este precioso mensaje. ¿A quién iremos? El año 60-0604. Párrafo 41. Ahí vino Felipe, que fue allá y encontró a Natanael, y trajo a Natanael. Y Natanael, Jesús se acercó a la presencia de Jesús. Cuando Natanael, mejor dicho, entró a la presencia de Jesús, Jesús lo miró y dijo, he aquí un israelita en el que no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Los predicadores parados alrededor de allí, los sacerdotes, ellos dijeron, este hombre es Belcebú, él tiene demonio, él es un adivinador. Jesús dijo, ustedes dicen eso en contra de mí, yo los perdono, pero algún día el Espíritu Santo vendrá para hacer la misma cosa y una sola palabra en contra de él nunca le será perdonada en este siglo ni en el venidero. ¿Cómo pueden ustedes? Él dijo, ¿cómo pueden condenarme cuando la propia palabra de ustedes dicen que ustedes son dioses? Y si ellos fueron llamados dioses, a quienes vino la palabra de Dios, ¿cómo pueden ustedes condenarme cuando yo digo que soy el Hijo de Dios? Párrafo 42. Si a mi padre conocieses, también a mí me conocerías. Correcto. Él dijo, ninguno puede venir a mí. Si mi padre no le trajere, ninguno entenderá a Dios, excepto que Cristo, que ustedes acepten a Cristo. Ustedes no pueden entender sanidad divina. Bueno, alguien dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El pastorcito aquí lo pudiera haber predicado. Alguno de ustedes pudieran rascarse su cabeza y decir, ah, yo no creo eso. ¿Ven? Ustedes no están en condición para creerlo, solo aceptarlo por fe. Y luego ustedes lo verán. Jesús dijo, todavía un poco y el mundo no me verá. Mas eso es, el mundo religioso no me verá más. Mas vosotros me veréis, entre paréntesis, vosotros, el creyente. Pues yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Aún más haréis, porque yo voy al Padre. Yo me iré al hogar y luego vendré otra vez y estaré con vosotros. Párrafo 43. Nicodemo hizo la pregunta. ¿Cómo pueden nacer de nuevo? Entre paréntesis, yo soy un hombre viejo. ¿Entrar en el vientre de mi madre la segunda vez? Él dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, esta traducción allí realmente es entender el reino de Dios. El reino de Dios está dentro de usted, así que usted de hecho no pudiera verlo, a menos que lo viera obrando. Pero la única manera que usted será capaz de entenderlo es que nazca de nuevo,
al nacer de nuevo, usted ha sido llenado con el Espíritu de Dios. Entonces usted está en Cristo. Y cuando usted está en Cristo, el Espíritu Santo que escribió la Biblia, que manifestó a Cristo, está dentro de usted para reconocer a sí mismo. Amén. Esa es la razón que usted debe venir a él. Párrafo 44. Ese es el problema con América hoy. Estas reuniones han recorrido el país desde el este, oeste, norte y sur. Esa es la razón que hay una bomba atómica allá esperando para esta nación. Esa es la razón que una destrucción está a la mano. Es porque las obras de Dios han sido manifestadas y la gente se aleja sin recibirlo a él, porque ellos no lo quieren a él, ellos se avergüenzan de él, ellos no se avergüenzan de su iglesia, ellos no se avergüenzan de su religión, pero ellos se avergüenzan de Jesucristo. Cuando los apóstoles dejaron su iglesia y recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, los hizo tambalearse como hombres borrachos, hablando en otras lenguas, y alborotando y saliendo y sanando y sanando y sanando a los enfermos y demás. Y ellos fueron llamados un montón de analfabetos, gente de vulgo. La Biblia dice, ellos eran del vulgo y sin letras. Pero se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús, porque ellos actuaban de la misma manera que él actuó. Ellos sabían que su vida estaba en ellos, porque estaban haciendo las obras que él hizo. Jesús dijo en San Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ahí lo tiene. Esa es la razón que tenemos que venir a Cristo hoy. Párrafo 45. Yo creo que Cristo viene pronto. Yo creo que estamos al fin del camino. Yo creo que las naciones están derrumbándose. Yo creo que el tiempo del fin está a la mano. Yo sé que está. Francamente, absolutamente, yo sé que está. Yo iré más adelante y diré, yo creo que yo lo sé, estamos al fin del camino. Exactamente cuántos días, cuántos años o semanas, yo no sé. Nadie lo sabe, ni siquiera Jesús. Él dijo, únicamente Dios sabe eso. Yo no sé cuándo será, pero sé que ahora, qué hora será. Pero yo sé que es pronto. Pues estas son las cosas que deben suceder juntamente antes de su venida. Permítame persuadirlo en esta noche, mi amigo, que está fuera de Cristo. Si usted quiere el fundamento seguro, el camino, la verdad y la vida, acepte usted a Jesucristo como su Salvador personal y sea lleno con su Espíritu. Entonces, cuando su espíritu se empiece a mover, usted conocerá su espíritu. Ese fue el problema de ellos en ese entonces. Ellos lo vieron a él. Párrafo 46. La mujer en el pozo, ella sabía más tocante a Dios que lo que sabía la mitad de los predicadores de ese día. Bueno, tan pronto como ella lo vio a él, él se miraba como un judío común, solo como un hombre común. Él le dijo a ella, mujer, dame de beber. Ella dijo, bueno, no es costumbre que ustedes judíos le pidan a los samaritanos tal cosa. Él dijo, pero si tú conocieres a quién le estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Yo te daré agua de que tú no tengas que venir aquí a sacarla. Él continuó hablando con ella hasta que él la discernió, captó de ella lo que estaba mal en ella. Cuando uno de nosotros sabe qué era lo que estaba mal, entonces a gente americana creemos que ella era una adúltera. Ella había tenido 5 maridos y estaba viviendo con el sexto. Así que él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, tú has dicho la verdad, tú has tenido 5. Y con el que estás viviendo en no es tu marido. Tú has dicho la verdad. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora sabemos que cuando el Mesías venga, él mismo se dará a conocer a nosotros de esa manera.
sabemos que Él nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella dejó el cántaro y fue a la ciudad. ¿Qué había hecho ella? Ella había aceptado. Ella le había aceptado. Cuando la revelación vino a ella, ella entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Ella la había aceptado. Ahí lo tienen. Párrafo 47. Cuando los fariseos y saduceos se voltearon, dijeron, él es Belcebú. No tendremos nada más, nada que ver con él, debido a que ellos tenían un fundamento, ellos tenían un camino, ellos tenían un camino. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que no tomen ese camino que parece derecho. Vengan a Cristo, acepten a Jesús como su Salvador y sean llenos con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo empiece a moverse entre ustedes, ustedes lo reconocerán. Aleluya. Esa es la manera para ser sanado. Saber quién es el sanador. Jesucristo es el sanador. ¿Cómo actuará Él si viniera aquí esta noche para sanarlos? Él actuaría de la misma manera que Él actuó allá en el pasado. Una mujer se abrió paso a través de la multitud y tocó su vestido. Él volteó alrededor y dijo, ¿quién me tocó? Y todos lo negaron. Y él miró alrededor hasta que él la encontró. Y él le dijo que ella tenía un flujo de sangre. Y dijo, tu fe te ha salvado. Ese fue Jesús ayer. Ese es Jesús hoy. Y si es que él es el mismo ayer, hoy por los siglos, ustedes no pueden creer eso hasta que haya recibido a Cristo dentro de ustedes. Entonces él mismo testifica que es él. ¿Ven lo que quiero decir? Entre corchetes, la congregación dice amén. Esa es la manera de obtenerlo a él, es recibirlo a él. Párrafo 48. Ahora, esas son 7 razones por qué deberíamos recibirlo a él. Nosotros no podemos ir a ningún otro. Tú solamente, ustedes no pueden ir a la iglesia y obtener eso. Yo no conozco una sola denominación a la que ustedes pueden ir y obtenerlo. Yo no tengo nada en contra de la denominación. Pero mucha gente sencillamente piensa que debido a que ella pertenece a una iglesia, eso es todo lo que ella tiene que hacer. Ustedes tienen que venir a Jesús. Él es el camino, no la iglesia. Él es la verdad, no la iglesia. Él es la luz, no la iglesia. Él es el fundamento, no un fundamento de la iglesia. Él es la felicidad eterna, la vida eterna, la única realización perfecta, perdurable, la única traslación, el único camino para conocer a Dios, el único camino para ver la revelación, el único camino para ser sanado, es venir a Él. Ustedes deben venir a Él y reconocerle y creerle a Él. Párrafo 49. Ahora ustedes dicen, bueno, hermano Brana, yo nunca he visto que se hagan tales obras como esas. Bueno, y espero que ustedes si las vean hacerse, yo espero que ustedes vean eso. La reunión está ahora justo para empezar. Yo quiero que ustedes aquí, que quieren encontrarlo a él, conocerlo a él, que pidieran conocerlo a él, ¿a cuánto les gustaría conocerlo a él? Para que si ustedes lo pudieran reconocer a él, si su espíritu viniera a la reunión, levanten su mano, digan, a mí me gustaría conocerlo a él, en tal manera que yo lo reconocería a él. Gracias. ¿Cómo lo reconocerían ustedes a él? ¿Por qué él haría las mismas obras que hizo él cuando él estuvo aquí en la tierra? Miren, en San Juan 5:19, ¿qué dijo él? Él pasó al lado del estanque de Betesda, en donde había una gran multitud de personas, tullidas y cojas. Jesús pasó caminando al lado de esas 2,000 o más personas. Pasó caminando al lado de ellos. Él vio a un hombre acostado en un lecho. Pues él sabía bien, ¿ven? Él lo había visto antes a él. Él había estado allí todos esos años. Y él dijo,
él no estaba tullido. Él podía caminar. Él dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, yo no tengo quien me meta en el agua entre tanto que yo voy. Alguien se me adelanta, que puede caminar más rápido. Métese primero. Él dijo, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre tomó su lecho y anduvo. Él se alejó y los dejó a ellos allí. Ahora, eso no sonó muy bien, sonó, pero ese fue Jesús en el corazón. ¿Por qué? Ahora, si ustedes siguen leyendo hasta otro versículo, el versículo 19, ustedes entenderán por qué él lo hizo. Cuando ellos lo cuestionaron a él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo, lo ven ustedes. Mientras el Padre trabaja, yo trabajo hasta ahora. En otras palabras, el Padre me muestra una visión. Yo veo lo que él me dice que haga y yo digo exactamente lo que él me dice que diga. Yo solo hago lo que él me dice que haga. Bueno, ese es el fundamento, esa es la verdad, ese es el camino, esa es la vida, aleluya, a ese es Jesús. Ustedes dicen, yo nunca lo he visto a él. Párrafo 50, permítame decir esto para terminar. Hace unas semanas allá en Florida, cerca del Golfo de México, en algún lugar por allá, o allá en las llaves, en algún lugar había un doctor. Creo que era que fue allá para pescar. Y él encontró a un guía anciano que se suponía ser un guía muy bueno, que sabría cómo meterlo y sacarlo de las aguas. Y el guía anciano se metió en la barca y lo desatracó. Y con los remos se metió a una corta distancia allí y esperó un rato. Y todavía no había amanecido. Y el hombre empezó a sentir esos vientos raros, así como vienen en el océano cada mañana, remolineando. Él dijo, oiga, él empezó a pensar, estamos adentrándonos en el mar. La marea está ya llevándonos. Él veía la barca, parecía que se estaba moviendo. Él pensó, yo no quiero hablarle a ese guía, pero más vale que diga algo. Él se puso frenético. Él dijo, oiga, señor, estamos adentrándonos en el mar. ¿No es así? Él dijo, no creo. Estaba calmado, tranquilo. En un ratito, él notó que la barca todavía iba adentrándose. Estaba neblinoso y oscuro. Él dijo, estábamos adentrándonos en el mar. Haga algo. Usted es el guía. Haga algo. Dese prisa. Estamos adentrándonos en el mar. ¿En qué dirección debemos ir para regresar? El guía anciano, tan calmado como podía estar, sentado allí, dijo, bueno, solo espere un ratito, habrá luz, y entonces sabremos en dónde estamos. Solo espere un ratito, que la verdadera luz de Dios brille en este edificio, en esta noche. Entonces ustedes verán en dónde están, ustedes verán en qué dirección ir, amén. Y después de eso, vemos. Párrafo 51. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado ¿A quién iremos? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Janet. Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Ya. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuando con el mensaje ¿A quién iremos? Párrafo 51. Padre Celestial, dice en las Escrituras, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta al redil. Yo soy. Y así sucesivamente hasta que tú finalmente terminas diciendo, yo soy. Él, yo soy. Ese, yo soy, no era ayer ni mañana, es
siempre presente, el mismo, yo soy, en cada edad, en cada generación, por toda la eternidad. Todavía es yo soy. Ahora, tú todavía eres ese gran yo soy, no el yo era o seré. Sin embargo, tú eras y tú serás, pero sin embargo, tú eres el siempre presente, yo soy. Con razón, el apóstol dijo, ¿a quién pudiéramos ir, Señor? ¿A quién pudiéramos ir? Debemos hacer estas cosas. Sabemos que ningún hombre puede hacer estas cosas, a menos de que Dios esté con él. Nicodemos declaró lo mismo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo sabemos, nosotros fariseos, nosotros miembros de iglesia, lo sabemos, no podemos aceptarlo, seríamos echados fuera de la iglesia. Pero nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Verdaderamente, Señor, eso es lo mismo hoy en día. Tú eres el mismo fundamento, el mismo camino, la misma verdad, la misma vida, el mismo fundamento. Tú eres la misma felicidad. Tú eres la misma traslación. Tú eres el mismo de todo. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El mismo que conoce el secreto del corazón, el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo sanador, el mismo salvador. Dios, pueda que haya pecadores aquí, 20 o 30 manos fueron levantadas hace un rato, cuando pedí que quien te quería ver a ti, yo los hice que esperaran un poco más tiempo. En relación con mi último comentario, esperen hasta que el hijo, entre corchetes, son en inglés, brille, entonces ustedes verán en dónde están. No se pongan frenéticos, no se salgan de la iglesia, no estén, digan, está muy bien, está muy caluroso para estar sentado aquí más tiempo, pero esperemos un ratito. Permitan que la luz salga, permitan que Jesús venga a la escena y actúe y haga igual que Él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces veremos en qué dirección ir. Concédelo, Padre, pedimos esto en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Párrafo 52. Yo sé que está caluroso. No tenemos mucho tiempo. ¿Cuántos creen que esas declaraciones son verdaderas? La congregación dice amén. No hay otro camino para el cual voltear. No hay otro camino. Bueno, ¿cómo puede usted estar seguro? Yo he condenado a la iglesia como una organización. Yo he condenado el fundamento sobre la cual está edificada, sobre la doctrina de obispos y demás, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque ellos no creen en sanidad divina, ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo, ellos no creen en las doctrinas del Evangelio completo, solo su denominación, los pentecostales. Están llegando a apartarse, correcto, nazarenos, santos, peregrinos. Ellos se han desviado igualmente debido a que empezaron a aceptar la doctrina del hombre, la religión de hojas de higuera, el hombre vagando. ¿Dónde podemos ir? Van a ser ustedes como los 70 que se regresaron. ¿O será usted como Pedro en esta noche? Dijo, Señor, ¿dónde iremos? ¿A quién más pudiéramos ir? Nosotros hemos visto que tú tienes palabra de vida eterna.
tú eres el único que la tiene. Párrafo 53. Y Jesús es el único que tiene el alma de ustedes en su mano. Su iglesia no puede ayudarlos. Cristo lo ayuda. ¿En dónde pueden ustedes encontrar o creer o ver un fundamento que pueda lograr algo después de la muerte? ¿Qué puede hacer una iglesia por ustedes después de la muerte? ¿Qué puede hacer una iglesia por ustedes cuando los doctores los han desahuciado? ¿Qué puede hacer cualquier hombre por ustedes cuando la ciencia médica los ha desahuciado, carcomidos por un cáncer? No hay nada. Pero si hay un fundamento, si hay uno, si hay un camino, si hay una vida, si hay un Dios, si hay un sanador, si hay un salvador, si hay uno glorificado, y Él está en nuestros medios en esta noche, porque Él prometió que estaría. Él dijo, ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Y estaré yo en medio de ellos. Las obras que yo hago, ellos las harán también. Todavía un poco y el mundo, eso es la iglesia, los de afuera, ellos ya no me verán, pero vosotros me veréis, porque yo, cualquiera que alguna vez fue a la escuela primaria sabe que yo es un pronombre personal, ¿ven? Yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Qué obras hizo él? Las que el Padre le mostró a él. Esa es la razón que yo dije en mi última declaración. Esperen, yo no les he predicado a ustedes en vano. Si Jesús lo ha que yo digo, lo que la Biblia dice que él hizo, lo que yo hizo, entonces yo les he dicho a ustedes lo incorrecto, entonces la Biblia está incorrecta, entonces vayamos y encontremos la religión mahometana, encontremos a Buda, una otra religión que sí sea verdad. Párrafo 54. Permítame decirle a usted ahorita, hermano, antes de que empiece, únicamente hay un solo camino, únicamente una sola verdad, únicamente hay una sola religión que existe, que puede probar que su fundador resucitó de los muertos y vive por siempre jamás. Amén. Esa es la iglesia de Dios viviente. Ella está compuesta de mahometanos, bautistas, presbiterianos, y todo lo demás, nazarenos, santos, peregrinos, pentecostales, todo hombre que es nacido en el reino de Dios, que ha recibido a Jesucristo, está edificado sobre ese fundamento y nunca puede pasar. Está descansando en esa esperanza, eterna. Aunque ellos pudieron arrojar tierra sobre su féretro, dentro de una semana, sin embargo, nunca le molestaría a usted ni una pizca. Usted solo pasa de este viejo edificio a uno nuevo. Eso es todo. Él lo resucitará a usted en el día postrero. Jesucristo es el único lugar al cual recurrir. Yo recurro a Él con todo mi corazón, con toda mi fuerza, así como lo haría si yo tuviera 500,000 como los tuvimos en Bombay, aquí en esta iglesia, en esta noche, de 150 personas o algo así, quizás no tantas así. De la misma manera yo descanso en Él, que Él mismo se revele de alguna manera en esta noche, que los hará entender que Él está aquí. Párrafo 55. ¿Tarjetas de oración? ¿Repartieron algunas? Alguien dice sí. Eso está bien. Dijo usted que repartió. ¿Cuántas?
como unas 20, hermano Rudel. Verdaderamente yo estaba esperando que en esta noche, pero ha estado tan caluroso, la gente estaría amontonada y apiñada y apiñada aquí y todo lo demás, pero es me imagino que ellos, como lo que yo hice primero, yo quise ir a traer a mi esposa y pasé por aquí en mi automóvil para ver si cuántos habían aquí y vi que estaba lleno. Yo sencillamente me regresé, ¿ven? Vine, me di la vuelta y regresé. Párrafo 56. Ahora, está caluroso, pero, oh, porción sin grabar en la cinta. Solo unos cuantos y luego quizás podamos llamar unos poco más y orar por ellos. Ahora, yo no digo que el Señor hará algo extraordinario para nosotros. Quizás Él lo hará, quizás no, yo no sé. Ahora que empezó desde el 1, alguien dice 1, muy bien. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 1? Mano, alguien con la tarjeta de oración número 1. ¿Alguien dice algo? ¿Está usted seguro de eso? Número 1, vaya, párese atrás. Lo siento, muy bien, señora. Venga usted aquí. Número 2. ¿Quién tiene el número 2? Tarjeta de oración número 2. Levante su mano. La niñita, lo siento. Tarjeta de oración número 2. ¿Levantaría su mano? Muy bien. ¿Me quiere decir que la tarjeta de oración número 2 no está aquí? Alguien dice, aquí está. ¿Esta señora? Muy bien. Venga aquí, señora. Acá. Número 3. Ahora, miren rápidamente, pudiera ser alguien que está sordo o alguien que no puede ponerse de pie. Alguien dice, aquí está. Número 3, levante su mano, por favor. Tarjeta de oración número 3, muy bien. Señor, yo conozco a este hombre. Muy bien. Número 4, levante su mano. Tarjeta de oración número 4. Alguien que tenga el número 4, por favor. Esta señora aquí, yo creo que conozco a esa señora. Si no me equivoco, creo que la conozco. Número 4. Número 5, allá atrás, muy bien. Número 6, tarjeta de oración número 6, muy bien. Número 7, tarjeta de oración número 7, el caballero que viene. Número 8, Billy, por favor, ve allá y ponlos en orden para que tengan lugar para pasarse, para pararse o alguna otra cosa. Número 9. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 9? Esta señora aquí. Muy bien. La señora dice número 8. Número 8. Muy bien. Párrafo 57. Número 9. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 9? Miren a los lados. Puede ser que alguien que esté sordo. Número 9. Número 9. Salieron para afuera. Miren a sus lados. Miren, cualquiera que tenga una tarjeta de oración en su mano, miren a sus lados, pudiera ser alguien que no pueda ponerse de pie. Tarjeta de oración número 9, no queremos que nos falten alguno. ¿Tiene esta señora aquí la número 9? Alguien dice, no, señor, 14. Miren, alguien dice 26. No, esa está muy adelante. Número 9, no venga nada más por venir, a menos que su número sea llamado. Por favor, número 9. Yo conozco a la señora, la señora Ford. ¿Tiene usted tarjeta de oración número 9? Alguien vea, quizás ella no puede oír. Bill, Gene, por favor, ¿iría usted allá solo un momento para ayudar en lo que está sucediendo? Hermano Frank, venga aquí y ayúdeme a Bill. Un momento. Muy bien. Número 10. ¿Quién tiene el número 10? Número 9, número 10. ¿En dónde están todos? Muy bien. Empezaremos entonces con estas. Llamaremos estas. Muy bien. Párrafo 58. Ahora, ¿cuántas de ustedes allá en la fila de oración me conocen? Usted,
me conoce y él me conoce muy bien. ¿Cuántos hay allá en la audiencia que no me conocen? Y yo no, ustedes saben que yo no sé lo que está mal en ustedes, pero están enfermos. Levanten sus manos. Muy bien, muy bien. Miren, miren, ustedes que no me conocen y yo no los conozco, quiero que hagan esto. Quiero que miren para acá, en esta dirección, y hagan lo mismo que hizo la mujer. Mientras tenemos esta pequeña fila de oración. Ahora, miren, estas personas están enfermas. Yo no veo personas tullidas, pero estas personas están enfermas. Ahora, si ellas necesitan sanidad, bueno, hay un solo hombre que puede sanarlas. Ese es Jesucristo. Un solo hombre. Ahora, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo lo hace él? Porque ustedes creen que él ya lo ha hecho. ¿Qué ustedes creen en que él ya lo ha hecho? Ahora, si él vive, entonces él todavía es el sanador. ¿Es correcto eso? Levanten sus manos. Si él todavía vive, él todavía es el sanador. Muy bien. Entonces, si él puede probarles a ustedes que está vivo aquí en esta noche, él mismo puede probar. Párrafo 59. Ahora, él no puede estar aquí en forma de cuerpo, porque su cuerpo está sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Y saben que el Espíritu Santo que estaba en él está aquí de regreso. Ahora, haciendo las mismas obras que él hizo cuando estaba en él. Eso es lo que él dijo. Muy bien, ahora, si él hará esas mismas obras que él hizo en nosotros, ahora ustedes que no tienen tarjetas de oración y no me conocen y levantaron su mano, miren en esta dirección y digan, Señor, yo creo en tú, yo creo que tú estás aquí dentro y yo quiero tocar tu vestido, pues la Biblia dice que tú eres ahorita un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Yo estoy enfermo y yo necesito la oración y yo quiero tocar tu vestido. Entonces tú habla por medio del hermano Branham y di, ¿qué hago? Solo hago eso y des en cuenta si él está aquí o no. Párrafo 60. ¿Quién es el primero en la fila de oración? Muy bien, es la señora en la silla aquí, muy bien. Bien, muy bien. El primer lugar, yo creo, yo no la conozco a usted. No creo, somos desconocidos uno al otro. Hermana dice, sí, somos desconocidos. Muy bien, ahora aquí está una mujer que yo no conozco. Gracias, Jesús. Yo no sé nada tocante a ella. Nunca la he visto en mi vida. Correcto, gracias, Jesús. Ella es una desconocida para mí. Y estamos aquí en un cuadro como lo fue en la Biblia. Aquí se encuentra un hombre y una mujer como en San Juan 4. Si ustedes quieren leerlo, Jesús se encontró con la mujer en el pozo. Gracias, Jesús. Él nunca la había visto a ella y ella no lo había visto antes a él. Así que él dijo, mujer, dame de beber. ¿Qué estaba haciendo él? Contactando su espíritu. Y ella dijo, no es costumbre que los judíos le pidan a los samaritanos tal cosa. Nosotros no tenemos tratos. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, correcto, tú has tenido 5, con el que tú estás viviendo no es tuyo. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora nosotros samaritanos sabemos que cuando venga el Mesías nos declarará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo.
Y ella corrió, le dijo a toda la ciudad, vení, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Es decir, algo tocante a ella. ¿No será este el mismo Mesías? La hermana dice, gracias, Jesús. Bueno, si esa fue la señal del Mesías en aquel día y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no sería la misma hoy como fue en aquel entonces? La congregación dice, amén. ¿No haría él la misma cosa? Amén. ¿Cuántos de ustedes en este edificio que son pecadores o no son pecadores creerían si él lo hiciera de la misma manera? Levante su mano. Mi hermana dice, gracias, Jesús. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. ¿A quién iremos? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿a quién iremos? Párrafo 61. Ahora, aquí está mi mano levantada, hasta donde yo sé, nunca he visto a la mujer en toda mi vida. La hermana dice, gracias, Jesús. Ella está parada aquí diciendo, gracias, Jesús. Pueda que ella sea cristiana, pueda que no lo sea. Hay mucha gente que dice, gracias, Jesús. La hermana dice, gracias, Jesús. Que no sabe nada tocante a él, muchos de ellos, ¿ven? Él dijo, muchos vendrán en aquel día diciendo, Señor, Señor, yo nunca os conocí, él dijo. Ahora, si Jesús, la hermana dice, alabado tu nombre, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y él está aquí en nuestros medios. Si yo mismo puedo humillarme delante de él, la hermana dice, gracias Jesús, para someterme a él, entonces él obrará por medio de mí igual que él hizo su. La hermana dice, alabado tu nombre, Señor. Dios obrará por medio de mí igual que él obró por medio de Jesús. La hermana dice, alabado tu nombre. Con la mujer en el pozo. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Ahora, aquí estamos. Ambos nunca nos hemos visto uno al otro. ¿Los haría creer a todos ustedes? La congregación dice, amén. ¿Les fortalecería su fe? La congregación dice, amén. Entonces, si Él está aquí, si Él está vivo, entonces Él todavía es su salvador, todavía es su sanador. ¿Es correcto eso? Amén. Ahora, veamos si Él lo hará. 62. Ahora, Dios, esto está en tus manos ahora. El resto pertenece a ti. Pues sabemos que el hombre no puede hacer estas cosas. Tiene que venir de ti. Por favor, Padre, en esta noche, para el beneficio de la gente que está sentada aquí, para la gloria del Evangelio, permite que sea hecho en esta noche, Padre, para que la gente pueda saber que tú todavía permaneces, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que la oscuridad que pueda haber en los corazones de algunos de ellos ahora, que no saben, se suponen y se preguntan, que al venir tú y brilles la luz, que ellos entonces vean ese camino y entren en ti. Si ellos están enfermos, que sean sanados. Si están perdidos, que sean salvos. Veremos el camino para regresar a la costa cuando se levante el Hijo. Son en inglés. Concédelo, Señor, que el sol de justicia se levante ahora con sanidad en sus alas y esparza su gran ser sobre este lugar. Concédelo, Padre. Lo pedimos para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. 63. Los quiero reverentes, pues nos damos cuenta que no podemos. Esto no es jugar a la iglesia. Esto es llamar la presencia del Dios Todopoderoso dentro de este pequeño edificio. Ahora, ¿ven ustedes en dónde estoy parado? Hay 150 personas aquí. Yo he dicho esto delante de millares y de 100,000. Y de tantas como 500,000 en una sola ocasión, en donde estaban sentados allí ateos, incrédulos, infieles, entrenadores de serpientes y todo lo demás. Él no fallará. Ahora, él tiene que probar que él es el Dios de la Biblia o él no es el Dios de la Biblia.
Y si Él es el Dios de la Biblia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él le puede decir a esta mujer para lo que ella está aquí, yo nunca le he visto. O decirle algo que ella sabe que yo no sé nada al respecto. Si Él puede decir a ella para lo que está aquí, como Él le dijo a la mujer en el pozo, si Él puede explicarle a ella algo que ella sabe, si yo ni siquiera la conozco y ella no me conoce a mí, entonces aquí estamos, parados por primera vez en la vida. Seguramente que eso los sacudirá tan duro a ustedes, al grado que toda la tiniebla se alejaría de ustedes. Que Él lo conceda, es mi oración. 64. Ahora, la señora que está aquí, está para que se ore por ella. Quiero que cada uno de ustedes crea ahora. Ahora, no conociendo a la señora, me gustaría hablarle a ella solo un momento, así como nuestro Señor lo hizo con la mujer en el pozo, solo para contactar su espíritu. Ahora, probablemente estamos, nunca antes nos hemos encontrado, pero sin embargo el Señor la conoce a usted y Él me conoce a mí. Si Él me puede decir para qué vino aquí, que me quiere preguntar algo, que usted sabe que yo no sé nada tocante a usted. Ahora, si Él la ha enviado a usted aquí y me ha traído a mí aquí, para que quizás pueda explicarle a usted, o Él puede hablar por medio de mí y decirme para lo que usted subió a esta plataforma, ¿la haría creer a usted en Él? La hermana dice, sí, me haría. Si Él lo haría, ¿la haría usted creerlo? Ahora, ya veo, 65. Y la audiencia dijo que ella creería. Ahora, aquí estamos listos para que suceda algo. Si Dios todavía es Dios, la misma cosa que Jesucristo hizo. Yo puedo ver a la señora ahora. Ella quiere que yo ore por sus ojos. Ella tiene algo mal con sus ojos. La hermana dice, gracias Jesús, gracias Jesús. Ahora, eso no fue una adivinación, ¿correcto? Gracias Jesús, gracias Jesús. Su vista le está fallando y ella quiere que se ore por sus ojos. Eso es la verdad, eso es. Si eso es correcto, onde ese pañuelo a ellos, hermana. Alabado tu nombre, Señor. Ahora, yo nunca la he visto a ella antes en mi vida. ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo eso? La hermana dice, gracias, Señor, gracias, Jesús. Ella parece ser una persona amable. ¿Piensan ustedes que yo adiviné eso? Muy bien, veremos. Señor, alabamos tu nombre en esta noche, Jesús. Ahora, señora, para que toda sospecha pueda ser quitada de esta iglesia de aquí en adelante, para que cuando el hermano Rudel predique que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que se ha dado a conocer a través de este púlpito, que Cristo Jesús manifestó su gloria y la probó ser así. La hermana dice, sí, Señor, gracias, Jesús. 66. Ahora, si yo veo que ella, sus ojos se están empeorando, es un astigmatismo que está en sus ojos. La hermana dice, gracias, Jesús. Luego, otra cosa, ella tiene algo mal en ella. Gracias, Jesús. Ella ha tenido una operación de alguna clase. Gracias, oh Señor Jesús, que ha hecho una gran cicatriz. Ella no es de esta ciudad, gracias Señor, ni tampoco es de este estado. Ella es de Kentucky, correcto. Y ella tiene una hija por la que ella quiere que se ore. Gracias Jesús, aleluya, aleluya. Una niñita como de 8 o 10 años de edad, ella quiere que se ore por esa hija, porque esa hija está para ser operada. Gracias Dios, gracias Jesús. Eso es así, dice el Señor. Vean, si eso es verdad o no, ¿fue eso verdad, señora? Si eso es verdad, onde ese pañuelo otra vez a la gente. La hermana dice, gracias Jesús. Ella tiene únicamente 6 años de edad. Es una niñita, muy bien. ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su nombre? La hermana dice, sí, señor, sí, Dios, sí, Dios. Mire, yo le diré algo más. Aquí aparece un hombre parado al lado de usted. Ese es su esposo. La hermana dice, gracias Jesús. Gracias Jesús. Él está sentado aquí atrás. El hermano dice, alabado el Señor. ¿Correcto? La hermana dice, gracias Jesús. Gracias Jesús. Y también necesita sanidad. Él tiene reumatismo. El hermano dice,
Oh, el nombre de Jesús. Correcto, la hermana dice gracias Jesús. Su apellido es Camper. La hermana dice gracias Jesús. Correcto, el hermano dice alabado el Señor. Y ustedes son de Kentucky, regresen aquí y reciban. Tome ese pañuelo y póngalo sobre la niña. La hermana clama, oh, crea con todo su corazón. No será operada, amén. ¿Cree usted con todo su corazón? La hermana dice, oh, eso es casi un enciclopedia de la vida de la mujer. Yo levanto mis manos. Yo nunca la he visto antes en mi vida. Correcto. El hermano dice, el nombre de Jesús. Ahora ven, ¿qué tocó él? ¿Qué hizo él? Él tocó a ese sumo sacerdote. Él tocó a ese que se puede compadecer de nuestras debilidades. Amén. Ahora, la sanidad es el propio testigo de Dios, su propia gloria. 67. Muy bien. Usted. Yo creo que usted es una desconocida para mí. Yo no creo que la conozca usted. Dios la conoce. Si Dios me revela cuál es su problema o qué es lo que usted quiere, ya sea si es enfermedad, problema doméstico o lo que pudiera ser. ¿Creerá usted con todo su corazón? ¿Creerá, señora? La hermana dice, oh, sí. Ahora, aquí está otra señora que yo no conozco. Y ella no me conoce a mí. Somos totalmente desconocidos uno del otro. Esta es nuestra primera ocasión que nos encontramos en la vida. Pero si el Espíritu Santo puede venir, su presencia, entrar aquí ahora y decirnos algo tocante a esta mujer, ahora sanarla, yo no pudiera hacer eso. Dios hizo eso cuando Él murió en el Calvario. Si ella es una pecadora, yo no pudiera salvarla. Porque Jesús hizo eso, eso ya está terminado. Pero Él puede venir en la presencia de su ser para mostrar que Él todavía vive y que sus obras todavía son reales, para hacerlas reales a nosotros, si podemos creerlo. Un hermano clama en voz alta y la congregación se regocija grandemente. Si puedes creer, todo es posible. Si ustedes tan solo pueden creer ahora, tengan fe en Dios, no duden. 68. Ahora, alguien se está sintiendo bien. Bueno, eso está bien. Yo iba atravesando el estado de Kentucky el otro día y oí a un hombre abriéndose paso por los matorrales gritando. Yo dije, ¿es ese hombre? ¿Qué es lo que le pasa? Dijeron, él nada más está borracho y se está sintiendo bien. Así es también con este hombre, pero él está borracho con una bebida diferente. Sencillamente borracho y sintiéndose bien. Correcto. Así que no se embriaguen con bebidas fuertes, sino embriáguese en el Espíritu, dice la Biblia. Amén. Ahora, esta mujer aquí, siendo una desconocida, si Dios puede decir a ella cuál es su problema o algo tocante a ella, que ella sabe que yo no sé, que ella sea el testigo. Ella sabrá si es verdad o no. Correcto, señora. ¿Le ayudaría si Dios hiciera eso? Ahora, sanarla, hermana, si yo lo pudiera hacer, lo haría. Pero yo no puedo. Yo solo soy un hombre, 69. Pero la señora está aquí para que se ore por ella. Ella tiene una condición de piedras en la vesícula. Eso es correcto. Y ella también tiene diabetes. Eso es por lo que usted quiere que se ore. ¿No es así, señora? Sí, eso es correcto. Levante su mano para que la gente pueda ver. ¿Cree que Dios puede decirme quién es usted? ¿Le ayudaría eso a usted? ¿Le ayudaría? Entonces, señora Johnson, regrese y tome su asiento y sea sanada. Si usted lo cree, en el nombre del Señor Jesús. Si ustedes no pueden creer, yo no sé qué está mal. Hay algo mal. ¿Que no ven ustedes? La luz del Hijo está brillando. Esa es la misma cosa que Jesucristo hizo. 70. Yo conozco a este hombre. Yo estaba, su suegra está aquí. Y yo conozco a su esposa. Yo no lo he visto por mucho tiempo. Su nombre es Jan Murray. Pero yo no sé para lo que él está aquí. Yo no sé lo que está mal en él. Yo no he visto a Jim por mucho tiempo. Pero yo, él me conoció cuando yo era un muchachito. Pero Jim, si el Señor puede revelarme para lo que tú estás aquí, ¿lo aceptarás como, crees que tú entonces recibirás lo que pides? El hermano dice amén. Tú estás aquí por un hijo, amén, que tiene una condición mental,
Amén. ¿Crees tú que él será sanado? Amén. Ve, créelo entonces. Amén. Solo cree con todo tu corazón. Piensa por lo que yo he tenido que pasar, hermano Jim. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿A quién iremos? Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de junio del año 1960. Continuamos en los párrafos 71. Dice, yo conozco a esta señora. Ella es la esposa de un amigo mío muy querido. Su apellido es Himmlinger. Yo la vi a usted en una tienda aquí no hace mucho tiempo. No tengo la menor idea de lo que está mal en usted. Yo la conozco a usted. Yo conozco a su esposo. Su esposo y yo crecimos juntos como muchachos. Y él estudió, creo yo, un quiropráctico. Para ser un quiropráctico, correcto. Y yo, saber qué es lo que está mal en usted. Pero si el Señor me lo revela. Ahora, señora Himmlinger, por respeto de Himmler y de su hermana con la que yo salía por respeto de ellos. Si yo pudiera sanarlo, yo lo haría, pero no puedo. Pero él sí la sanará, si usted cree ahora. Y si él le permitiera saber que, por supuesto, yo sé su nombre, y yo la conozco por mucho tiempo, pero yo no sé lo que está mal en usted. Si Dios me dice lo que está mal en usted, ¿le creerá usted a él para su sanidad? La hermana dice, sí, sí, creeré. Artritis es su problema. ¡Sí! Yo la veo tiesa tratando de levantarse de la cama en la mañana. Eso es exactamente correcto. Muy bien. Regrese a casa y reciba su sanidad, señora Himmlinger. Gracias. El Señor Dios la hace saludable. Crea con todo su corazón. El Señor la bendiga. Párrafo 72. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Tengan fe en Dios. Muy bien, aquí está una señora. Mire aquí, hermana, no, yo no conozco a la mujer. Me supongo que no nos conocemos uno al otro, pero Dios nos conoce. ¿Es correcto eso? Nacimos años aparte, pero esta es nuestra primera vez que nos encontramos. De que yo sepa, o usted sepa, esta es nuestra primera vez. Usted puede verla a ella meneando su cabeza. Correcto. Esta es la primera vez que yo he visto a la mujer en mi vida. Pero Dios nos conoce a ambos. Él nos conoció desde que éramos niños. Él nos conoció. Él nos conoció antes de que aún fuera formado el mundo. Él sabía que estaríamos parados aquí mismo en esta noche. Él sabía que este incidente sucedería antes que aún hubiera un átomo o una molécula. Él lo sabía. Él, porque él es infinito. Él sabía todo antes que aún fuera formado el mundo. Él sabía todo lo que iba a suceder. Él sabía de todo mosquito de cada vez que él parpadea su ojo. Él sabe todo porque él es infinito. ¿Ven? Y ustedes no pueden confinar lo infinito a algo. Él sencillamente es sencillamente perfección de perfección que mora en él. Eso es todo. ¿Ven? Párrafo 73. Ahora, si él puede decirme cuál es su problema, ¿creerá entonces usted con todo su corazón? La hermana dice, Señor, ¿usted con todo su corazón? Sí, muy bien. Usted está sufriendo de un problema del corazón, por el cual usted quiere que se ore, el corazón correcto. Ahora, pero hay algo más en su corazón, ¿ven? Yo capté eso, ¿ven? Usted pensó, ¿me va a decir que me regrese antes que él diga esta cosa? No, yo voy a decírselo a usted. Usted está aquí por un muchacho, su hijo, correcto. Y ese hijo no está aquí. La hermana dice, no. Ese hijo está en Ohio. Sí, él está en un hospital para tuberculosis. Sí, con tuberculosis. Sí, y él no es salvo, y usted está orando por su alma y por su recuperación. Así dice el Señor. Yo los reto a ustedes que prueben eso y vean si es correcto o no. Eso es verdad, ¿no lo es, señora? La hermana dice, sí, señor, sí, es la verdad, sí. Muy bien, yo no puedo sanar, ¿creerá usted? Sí, señor. Entonces váyase y recíbalo, así como usted lo ha creído. Eso es exactamente lo que usted recibirá.
Váyase en el nombre del Señor. Amén. Párrafo 74. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. ¿Ven? La luz está brillando. Nosotros sabemos ahora en dónde estamos. Estamos en la presencia del Señor Jesús. Ustedes dicen, Él está adivinando los pensamientos de sus mentes. Muy bien, yo ni siquiera miraré a esta señora. Pongo su mano sobre la mía, señora. Si el Señor me dice de esta manera, mirando en esta dirección, ¿qué está mal con usted? ¿Lo creerá usted? La hermana dice, sí. ¿Y creerá que usted será sanada? Sí, está en su espalda, correcto. Si eso es correcto, levante su mano que tiene sobre la mía. Amén. Váyase, sea sanada. Jesucristo la hace saludable. ¿Ven? Muy bien. Él es sencillamente el Señor Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muy bien. Párrafo 75, por último. Este hombre que viene, usted quiere ser sanado de artritis. ¿Cree usted que Dios lo sanará? El hermano dice, sí. Regrésese y sea saludable. Así de sencillo es. Solo créalo. Regrese a su asiento y diga, yo creo con todo mi corazón, con toda mi mente, y usted será saludable. Solo créalo con todo su corazón. No dude. Muy bien, señor. Esta mujer aquí, por supuesto, ustedes la ven que está temblando. Ella tiene parálisis. Quizás haya algo más que esté mal. Veamos. Sí, señor. Ella tiene diabetes azucarada. ¿Cree usted que Dios la sanará de esa diabetes azucarada, madre? Señor Dios, condenamos esta cosa mala en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Amén. Regrese a su asiento y sea saludable, hermana. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con esta lectura de este mensaje titulado ¿A quién iremos? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, párrafo 76 al 81 y concluimos. Amén. Mensaje ¿A quién iremos? Párrafo 76. ¿Qué de ustedes sentados allá? ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes que yo soy el profeta de Dios? La congregación se regocija en alta voz, dice, amén. Ay, si ustedes pueden creer. Ustedes que no tienen una tarjeta de oración, ustedes que están enfermos y necesitados, tengan fe en Dios. Si ustedes lo creen, muy bien. Usted trajo a ese muchacho para ser sanado. Está en su espalda, ¿correcto? Él está tullido. ¿Cree usted que puede llevarlo a él de regreso a Arkansas? ¿Y que será saludable y que estará bien? ¿Quiere usted renunciar a esos cigarrillos y decir, yo los renuncio y servir al Señor y hacer lo que es correcto? ¿Lo hará usted? Muy bien, muy bien. Entonces vaya, ponga su mano sobre el niño ahora, mientras usted está parado allí, que el Señor Dios del cielo sane al niño y lo haga. Yo los reto a que crean. Hay una señora sentada aquí, con sus ojos cerrados, con su rostro mirando hacia mí. Tiene problema con su pierna, ¿correcto? ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? ¿Me creería usted, señora Goodley? Muy bien, eso es exactamente correcto. Nunca la he visto a usted en mi vida. Ese es su esposo sentado detrás de usted allí. Él es un predicador. Nunca lo he visto a él en mi vida, pero eso es verdad. ¿Cree que Dios puede decirme qué es lo que le pasa a usted, señor? Usted tiene una lesión en su cara, que usted no sabe si es cáncer, no sabe lo que es. Tiene una hernia también, ¿correcto? Usted quiere ser sanado, eso es verdad, señor Goodley. Muy bien, ¿cree usted con todo su corazón? El hermano dice, sí, entonces vaya y reciba su sanidad en el nombre del Señor Jesús. Eso es correcto. 77. ¿Qué de sus ojos? ¿Cree usted que Dios lo hará saludable allá atrás, sentado allí mirándome? Muy bien. Si usted cree con todo su corazón, solo tenga fe en Dios. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Oh, hermanos, está ahora sucediendo por donde quiera. Si ustedes solo pueden creerlo, sencillamente estará sucediendo mucho aquí ahora. Todos están tratando de creer. ¿Creen ustedes ahora que Él es el Hijo de Dios? ¿Creen ustedes que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Ahora, hay una persona aquí que no lo conoce a Él como su Salvador y usted quiere ser salvo. ¿Querrá hacer eso?
Usted nunca ha recibido el Espíritu Santo y querrá venir y estar en Cristo para que así usted pueda ser un creyente. Levante su mano si usted dice, me gustaría. 78. Dios lo bendiga. Venga aquí al altar, ahorita. Denos un pequeño tono en ese piano allí, solo un momento, antes que terminemos. Yo los invito a que vengan aquí al altar, aquí. Vengan aquí y arrodíllense. Eso es, jovencito. Póngase de pie. Venga aquí, niñita. Tú. Eso. Miren a este jovencito. Eso los debería avergonzar a algún. ¿Quieren ustedes pasar al frente? ¿Quieren acercarse a él? Vengan ahora. Vengan al frente. Amén. Vengan al frente ahora en la presencia del Espíritu Santo. ¿Correcto, hermano? Vengan ahora. ¿No vendrán aquí al frente y se arrodillarán antes que continúe el servicio de sanidad? Vengan aquí al frente ahora y sean sanados en el alma y luego observen lo que sucede. Entren a Cristo. 79. Él es el camino, la verdad, la luz. Ningún hombre viene fuera de él. Miren, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, lo que ustedes sean, que no hayan recibido el Espíritu Santo. Ahora es el tiempo de recibirlo. Vengan al frente ahora y entren a Cristo. Ustedes se preguntarán de esto. Ustedes no sabrán cómo echar mano de ello. Ustedes no lo entenderán a menos que reciban el Espíritu Santo. Vengan ahora. Si yo he dicho la verdad, entonces Dios me habló. Dios habló por medio de mí. Yo he dicho la verdad. Él es el único camino. Él es el único fundamento. Él es la única salvación. No hay salvación en otro nombre dado bajo el cielo, sino en el nombre de Jesucristo. ¿No vendrán para recibirlo a Él ahora? ¿Cuántos descarriados hay allá atrás que les gustaría venir aquí al frente a arrodillarse ahora? Usted que está descarriado y se alejó de Dios, ¿vendría usted en estos momentos? Venga al frente. Esta es la hora. Miren esto. Si ustedes desprecian esto, yo no sé si va a haber alguna esperanza para ustedes o no. Ahora, yo no estoy diciendo eso porque yo estoy parado aquí, sino que les estoy diciendo a ustedes, amigos, ¿qué más puede Dios hacer? Este es el tiempo. Esta es la hora en la que Dios le está hablando a la gente. Párrafo 80. Muy bien, hermana. Muy bien, hermanas. Vengan. Esta es la hora. Este es su tiempo. Ustedes nunca estarán más cerca a Él hasta que mueran y vayan a su presencia. Él está aquí mismo, demostrándose Él mismo que está vivo. ¿No vendrán? Oh, Cordero de Dios, yo vengo, tal como soy, sin más que decir, sino que tu sangre fue derramada por mí, y mientras vengo, yo creeré. Oh, Cordero de Dios, yo vengo, tal como soy, y sin esperar, para librar mi alma de una, no tengan una mancha oscura de incredulidad, vengan, eso es, la congregación ora en voz alta, a ti, cuya sangre puede limpiar cada mancha. Oh, Cordero de Dios, yo vengo, yo. ¿Cómo pudieran despreciarlo a Él después que Él ha venido por medio de la palabra? Ha venido en persona, dándoles a saber a ustedes que Él está aquí, hablándoles a ustedes ahora. Esa vocecita que les está hablando a ustedes, ese es Dios. Él quiere que ustedes vengan. Nosotros no tenemos mucho tiempo más para estar aquí, amigos. Estamos yéndonos de aquí. ¿No vendrán ustedes y se arrodillarán con este grupo de personas? Dirán, Dios, ten misericordia de mí. Yo ahora quiero aceptar a Cristo. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero ser lleno con el Espíritu Santo. Yo quiero algo que es real. Yo quiero ser real. Vengan en estos momentos alrededor del altar mientras cantamos esta siguiente estrofa. ¿Vendrán ahora mientras ellos vienen? La congregación continúa orando en voz alta. 81. Ahora, algunos de ustedes, personas que son buenos cristianos, vengan aquí alrededor de ellos. Algunos de ustedes, personas enfermas, vengan y arrodíllense también. Algunos de ustedes, personas que son cristianas, vengan al frente y arrodíllense con estas mientras oramos. ¿Recibirás? ¿Darás la bienvenida? ¿Perdonarás? ¿Curarás los pecados? Porque
venga usted con ellos, pecador, venga usted con ellos, usted, vengo a ti. Oh, Cordero de Dios, yo vengo, vengan aquí al frente, tal como soy y sin esperar, para librar mi alma de una mancha oscura, a ti, cuya sangre puede limpiar cada mancha. Oh, Cordero de Dios, ustedes se perderán de una bendición si no vienen. La congregación continúa orando en voz alta, tal como soy, tú recibirás, darás la bienvenida, perdonarás, limpiarás, curarás los pecados. A ti, cuya sangre puede limpiar cada mancha. Oh, Cordero de Dios, yo vengo. Muy bien, toda la iglesia ahora inclinen sus rostros, todos en oración. Oren por estas personas alrededor del altar, todas y cada una de ellas. Todos aquí en el altar ahora, ustedes han venido bajo la base de la sangre derramada. Ustedes han venido aquí para recibir el Espíritu Santo. Ustedes han venido para ser perdonados de sus pecados. Dios, quien es justo y quiere, habrá agua esperando. Ustedes pueden venir al bautisterio mañana para ser bautizados allá a la iglesia, si el pastor quiere llevarlos allá. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que la oían. El Dios del cielo, quien estuvo con los apóstoles, quien es Dios por los siglos de los siglos, Él está aquí en esta noche. La congregación continúa orando en voz alta. Ahora, todos con sus rostros inclinados en oración, todos levanten sus voces y oren mientras el pastor nos dirige. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Muy hermana reina, Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje glorioso. ¿A quién iremos? Servicio presentado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 4 de junio del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Tenemos tiempito, vamos a continuar y es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos curiosos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. A continuación, nuestro siguiente tema, nuestro mensaje a lecturar se titula ¿A quién iríamos? Mensaje predicado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1960. Continuamos este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 5. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje. ¿A quién iríamos? Del año 60-06-06. Párrafo 1. Rostros y grandes expectaciones, esperando y... Nosotros creemos que Dios va a ser muy bueno con nosotros. ¿No piensan ustedes así? La congregación dice amén. Cuando entramos, Bill y yo, allá... Hace unos cuantos momentos yo oí esa alabanza resonando. ¿No es Jesús nuestro Señor maravilloso? Yo dije, amén, eso es correcto, eso es correcto. Él es maravilloso. Oh, ¿ha sido bueno Él con ustedes desde que me fui el año pasado? La congregación dice, amén. Oh, eso es maravilloso. Bueno, Él de cierto ha sido bueno conmigo. Contento en esta noche de ver al hermano Rasmussen y muchos de mis amigos aquí, que son de las afueras de la ciudad. Yo estoy seguro que a medida que avanza la semana, nos conoceremos uno al otro y tendremos mucho compañerismo juntos. Como yo solía hacer esta declaración, entre paréntesis, yo espero que no suene sacrílega. Yo decía, llegamos a conocernos tan bien uno al otro al grado que podemos masticar el chicle del uno y del otro. Eso es verdaderamente amor fraternal. ¿No lo es? Eso es verdaderamente una comunión íntima. Párrafo 2.
Bueno, hemos tenido unos cuantos viajes a ultramar, a las islas. Y el Señor fue bondadoso con nosotros allá. Y yo he tenido el privilegio de tener conmigo al hermano David Duplessis aquí, a quien conocen todos ustedes. Y ciertamente hemos tenido grandes momentos juntos, el hermano David y yo, por todo el país. Y esperamos que el Señor continuará bendiciendo nuestros ministerios mientras continuamos viajando juntos. Hemos estado escuchando grandes reportes de aquí, recibiendo cartas de la última campaña de sanidad, de las sanidades de mucha gente. Creo que estoy mirando al hermano y a la hermana que sentados acá. Oh, usted se mira muy bien. ¿Recuerda usted que le dije que estaré aquí? Muy bien, eso es exactamente correcto. Correcto, muy bien. Por supuesto, todos ustedes supieron lo que estaba mal con el hermano Kit. ¿No es así? ¿No supieron? Bueno, él era un hombre que estaba muy enfermo. Los doctores le dieron solo unos cuantos días. Y vinimos una mañana, salimos de la casa como a las 2 para venir a orar por él. Y pensaba que él no estaría aquí. Si yo no hubiera venido al fin de esa semana, lo cual sería como unos 3 días más, él no estaría aquí en la tierra. Cuando terminé de orar, yo dije, hermano Kip, yo quiero estrechar su mano y encontrarlo allá en Chautauqua. Aquí estamos. Siempre respeté a esos ancianos, ¿ven? Ellos estaban allá predicando el evangelio cuando éramos niños. Correcto. Y eso significa algo. Ellos quitaron todos los troncos del camino para que nosotros pudiéramos correr por la carretera plana. Correcto, eso está muy bien. Párrafo 3. Yo sé que el hermano Duplessis predica y ellos tienen otros predicadores aquí. Yo estoy buscando a Maxo en donde es. ¿Dónde está él? Yo no lo he visto todavía. Está en la con. Alguien de la audiencia dice, mañana en la mañana. Él llegará aquí. Llegará aquí mañana en la mañana. Yo he visto al hermano Maxo por mucho tiempo. Será como una bienvenida al hogar el ver al hermano Maxo otra vez. Y así que el día estará lleno con muchos, muchos buenos mensajes del Señor. Y estamos esperando que sucedan grandes cosas. ¿Y a cuánto le gustaría tener un servicio de sanidad esta mañana? ¿Le gustaría hacer eso? Oh, maravilloso, eso está bien. Muy bien, veremos si el Señor proveerá eso para nosotros. Y tendremos un servicio de sanidad. ¿A cuántos aquí les gustaría recibir el Espíritu Santo esta semana? Levanten sus manos. Oh, hermanos, eso es maravilloso. Eso suena como un avivamiento. ¿No es así, hermanos? Correcto. Párrafo 4. Anoche yo anuncié en mi iglesia. Yo dije, toda persona aquí que no tenga el Espíritu Santo, vaya a Chautauqua. Yo casi estoy seguro que usted lo va a recibir antes que regrese. Amén. ¿Tenemos un lugar para que ellos vayan y oren? Alguien dice, sí, señor, tenemos un lugar allá. Allá, bueno, eso está muy bien. Ustedes saben, igual que las orejas siguiendo una a la otra, solo forman una fila dándole la vuelta allá. Y yo creo que fue Barry Robinson que dijo una ocasión, señor, si tú no me das el Espíritu Santo, cuando regreses vas a encontrar un montón de huesos tirados aquí en el campo. Allí fue cuando él lo recibió. Cuando usted habla en serio con Dios, Dios habla en serio con usted. Si nosotros solo pudiéramos quitar de nosotros esa pequeña duda de Dios, quizás Él lo hará, quizás. Yo espero que lo haga. Él lo hará, Él lo prometió. ¿Ven? Nosotros queremos creerlo de esa manera. Párrafo 5. Ahora, nosotros no queremos retenerlo mucho tiempo en la noche para que así ustedes puedan regresar descansados cada noche. Y estamos contentos de ver a nuestros hermanos, ministros y a todos. Así que antes que entremos a la palabra ahora, para un pequeño mensaje en esta noche, inclinemos nuestro rostro mientras oramos. Me pregunto en esta noche, antes que oremos, y ustedes con sus rostros inclinados, ¿hay un pecador? ¿Cuántos pecadores están presentes que les gustaría decirle adiós al principio de esta reunión? Señor, salva mi alma antes que termine esta reunión. Levante sus manos. Dios le bendiga a usted y a usted. Correcto. Solo. No solo mantenga sus rostros inclinados. Solo levante sus manos. Dios le bendiga.
¿Cuántos aquí sin el Espíritu Santo dirían, Señor, te pido que tú me des el Espíritu Santo antes que termine el servicio? Levante sus manos. Hermanos, hay tantos. Muy bien, Dios concederá eso. Yo estoy seguro. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje a titulado ¿A quién iríamos? Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 6 al 10. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, ¿a quién iríamos? Párrafo 6. Bondadoso Padre Celestial, mientras abordamos tu trono de misericordia y parándonos en la sombra de tu justicia, nosotros estamos humildemente inclinando nuestros corazones, así como también nuestros rostros a ti. Pues comprendemos, Señor, que algún día debemos pararnos en tu presencia para dar cuenta de la vida que hemos vivido en esta tierra, que tú nos has dado, y sabemos que hay solo una manera que seremos reconciliados. Esa es por medio de la sangre de tu Hijo, el Señor Jesús. Esa es la razón que estas convenciones son llevadas a cabo. Esa es la razón que predicamos y la razón que procuramos es para ver a la gente forzarse a entrar en el reino de Dios. Señor, te pido que esos pecadores que levantaron sus manos lleguen a ser cristianos cuando se termine este servicio en esta noche. Que cada uno que levantó sus manos para recibir el Espíritu Santo, que Él caiga en abundancia sobre ellos en esta noche, llenándolos con su bondad y misericordia para guiarlos a través del resto de la jornada de la vida. Sana a los enfermos y a los afligidos, Señor, y que haya un avivamiento chapado a la antigua entre nosotros. Señor, que en nuestros corazones, que causará que tenga sed el mundo de afuera. Párrafo 7. Está escrito, vosotros sois la sal de la tierra, y la sal crea una sed. Dios, haz que los cristianos en este lugar y por todos los edificios, en donde quiera que ellos se estén reuniendo, que sean tan saladitos, al grado que el incrédulo diga, Señor, permíteme ser como ese hombre o esa mujer. Concédelo, Señor. Tomamos en tu cuidado, estamos caminando en un mundo de oscuridad, mirando hacia arriba de donde viene la luz. Concede estas cosas, Padre, y que esta sea una de las más grandiosas convenciones que alguna vez hayamos tenido. Bendice a cada predicador, a cada ministro y a cada cristiano, y a todos los que asistan a las reuniones, que sea un momento glorioso para todos nosotros. Y cuando terminemos, los servicios se clausuren, el avivamiento se termine, o la convención, que sea dicho por todos nosotros, como aquellos quienes venían de Emaús, mientras regresamos a nuestros hogares, ¿no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba en el camino? Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Párrafo 8. La convención, por supuesto, es para oír a los predicadores y demás, y para reunirnos. Pero nosotros tenemos otra razón para tener una convención. Esa es para la bendición de nuestras almas y para la sanidad de los enfermos y la salvación de las almas. Y ahora hagamos que en esta convención cada uno de nosotros ponga nuestros hombros en las ruedas y nuestras diferencias de uno perteneciendo a una denominación y otro a la otra. Eso no significa nada. Yo soy un hombre, me gusta el Ford y yo conduje el Chevrolet de mi hijo para venir aquí. Así que yo no reñí con él porque compró un Chevrolet. A mí me gusta el Ford, pero yo nunca he tenido nada más que un Ford, así que me gusta. Y saben ustedes que me di cuenta que su Chevrolet me lleva a donde quiera que mi Ford me lleva. Así que lo único es que nos mantengamos yendo en la dirección correcta. Es la cosa principal. Y de esa manera yo pienso que es. Dios quiere que todos nosotros estemos yendo en la dirección correcta, y esa dirección es hacia Jesucristo. Párrafo 9. Ahora, abramos para una lectura de la Escritura en esta noche, en el libro de San Juan, el capítulo 6, y empecemos con la lectura del versículo 66, si ustedes están anotando las Escrituras. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de la palabra, y si yo lo llamaría un texto, me gustaría hablar sobre este tema por unos cuantos momentos. ¿A quién iríamos? Párrafo 10. Saben ustedes, el hombre no ha cambiado mucho. Él todavía anda errante en el mundo, buscando placer, inquieto, nunca satisfecho, nunca llegando a algunas conclusiones correctas, nunca encontrando descanso. Él sencillamente está casi en la misma condición que él estaba cuando él dejó a Dios en el huerto del Edén y salió para arreglárselas por sí mismo. Él ha estado arreglándoselas desde entonces y él se da cuenta que es una manera difícil para caminar y parece que a él no le importa mucho a muchos. Exactamente, ¿en dónde terminará esta vida para ellos? Y si nosotros pudiéramos sentarnos y tomar inventario y hacer la pregunta de ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos a esta tierra? ¿Y qué nos trajo aquí? ¿Y en dónde va a ser nuestra destinación eterna? Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. La lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo y la lectura de este mensaje. ¿A quién iríamos? Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1960. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, mis amados hermanos, vamos a despedirnos. Gracias, amado Padre Celestial, por este gran privilegio, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das día a día de comernos del libro, de comernos del corderito, porque esa es la profecía de este último tiempo, Señor, Apocalipsis 10:8 al 11, luego de que nuestro profeta vino en escena, Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunciaste a tu siervo los profetas. Estas instrucciones que tú nos das todos los días, oh Padre, mensaje por mensaje, estamos agradecidos, oh Padre. Como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad. Y otra cosa, dice la tercera cosa Jesús, por lo cual debemos venir a Él, es que es la única luz que hay. Oh Padre amado, pero la cuarta cosa también que dijiste es el único fundamento seguro y firme sobre cualquier cosa y puede ser edificada. Amado Padre Celestial, entonces, siendo tú el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, estamos convencidos de que tu palabra es perfecta. Es dador de toda dádiva, dador de vida eterna. Esa es la razón, es el motivo que nos juntamos de día a día, Señor, que ese abismo nos llama a otro abismo, Señor, para perfeccionarnos día a día, oh Padre. Oh Señor Dios, si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este compañerismo. Te lo pedimos que unjas a cada uno de vosotros, Señor, agradeciendo a los hermanos de que este mensaje quede grabado en cada uno de vosotros, Señor. Instrucciones como un soldado de la patria celestial, Señor, para la batalla que viene, que estamos luchando hoy mismo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del retro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos
dado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Después del rito del Monte Carmelo, Elías llegó a Soré, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oré, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, su juicio.
sobrevivir.